¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen día para todos. Muy buenos días. ¿Cómo le va? Muy bien, ¿con usted? ¿Bien? Aquí estamos con equipo reducido. Reducido, hoy. Sí. Tenemos acá un locutor invisible. El locutor acá, invisible. A mi lado. Sí. Y Karina nosotros. No está. Walter no está. Walter en las carreras. Walter en las carreras, en Río Cuarto. En mis pagos. En sus pagos. Ah, qué lindo. Lo podría haber acompañado. Lo podría haber acompañado. Sí, bueno, pero yo tenía que. Yo sí respondo a mi deber laboral. O darle la dirección de algún pariente suyo para sí. que Walter vaya sí, a comer. Sí, a tomar un mate o algo así. Claro. La verdad que sí. Bueno, Karina que está en Rosario, Walter en Río Cuarto y nosotros dos aquí. Solos como locos malos. Solos, el 50% del equipo. Sí. Para este nuevo sábado de Entre Amigos, un sábado hermoso, espectacular. Sí, y por muy supuesto lindo. Que está Fernanda Pérez en los controles, que están. También, no falla nunca, al igual que nosotros. Claro, se nota quiénes son los responsables acá que realmente trabajan, ¿no? Los tres que nunca fallamos, Fernando Lagaray, Fernanda Pérez y quien les habla. Así que a la hora de la retribución económica claro. me parece que tiene sí, que haber allí. Sí, sí, seguro, totalmente. Alguna diferencia. Sí, 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 sí. Bueno, ¿todo no? bien? Todo bien. Hermoso ya, día. Sí, muy lindo, sí. Otoñal, ya queriendo venir el fresquete. El aire frío ya. El fresquete, sí, sí. Sí, 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 sí. Pero igual, después vamos a estar con el pronóstico del tiempo. 28 de máxima para hoy y 30 de máxima para mañana, así que bastante lindo. Sí, y tenemos toda la semana de lunes a domingo, ya la semana que viene con buen tiempo. Uh-huh. Hay mucha amplitud térmica ahora. Sí, sí, uno sí, sale sí. emponchado y a la 1 de la tarde ya termina en manga corta. Sí, lo que pasa es que a la mañana tempranito está sí, fresco. Está fresco, está cuando apenas salís y después a la tardecita noche también refresca. Sí, sí. Bueno, vamos a tener realmente muchos invitados hoy. Muy lindo programa hoy. Por lo menos pinta para hacer un lindo programa. Sí, sí. Va a estar la gente de la Escuela 262 aquí con nosotros, gente de la cooperadora, para hablar de este proyecto hermoso que es el nuevo gimnasio, sí. el Zoom, el gimnasio que tiene proyectado la escuela, que ya tiene las columnas y el piso terminado. ¿Cómo trabaja esa gente? Realmente, como todas las cooperadoras. Sí, 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 sí. Realmente, un trabajo realmente las escuelas destacable. Las escuelas se sostienen gracias al gran trabajo que hacen las cooperadoras. Así es. Vamos a estar con el doctor Alejandro Varela, odontólogo, hablando de nos un tema. Nos va a mirar los dientes. Sí, vamos a aprovechar, vamos a hacer una consulta. Sí, la verdad que sí. Una consulta podría. Sin cargo podría ser. Claro. Vamos a estar hablando del tema de las caries en los chicos, cuándo hay que hacer el primer control para los más chiquitos. Atención a todas las mamis. ¿Le puedo preguntar por el blanqueado de Susana Jiménez? Puede preguntarle, sí. No es la única, Susana Jiménez. No es la única. No, se usa ahora. Está Luciana Salazar también. Sí, seguramente. Bueno, algunos famosos, sí, ¿no? Sí, obviamente. Sí, muchas divas de ese tipo. Sí. Va a estar Carla Irasca con nosotros, la profesora Carla Irasca, hablando de este lindo proyecto que se llama Mejor en Bici. Sí, viene en bici. Y una vendrá en bicicleta, me imagino. Me imagino que sí. Hasta el canal. No se tomará un taxi. Bueno, el otro día la trajo la madre en el auto. Pero bueno, ella creo que no maneja, ella solamente no maneja auto, digo, claro, maneja bicicleta. En bici. Y hoy una nota muy especial, hoy tenemos un invitado de lujo. Un grande, ¿sí? Un genio. ¿De quién se trata? De Oscar Lito Cruz. ¿Oscar es el nombre? Sí, justamente recién, mientras lo decía, pensaba cómo se llegó de Oscar a Lito. Sí, yo no sabía que era, todo el mundo lo conoce, Cito, o por bueno, lo menos Oscar yo. Cito, pero Lito... Claro. Carlito. Pero yo la verdad que no conocía el nombre de pila. No, yo tampoco. Oscar Lito Cruz. Sí. Que estuvo en Tortugas... Y que ustedes, vos, Karina, Walter, estuvieron haciendo una nota con él. Sí, muy bien. Sí, sí, estuvimos charlando un rato. La verdad que una persona muy cálida, maestro de actores. Maestro. O sea, no es cualquiera, Sí, sí. La verdad que es muy bueno para Tortuga y para la región la presencia de Lito Cruz. Bueno, tenemos una parte de la entrevista, una entrevista bastante extensa. Sí, fue muy generoso Lito Cruz en la nota que nos dio. Aparte de él ser generoso, la oportunidad que uno tiene en los medios de acá del interior... De cuando tenés una figura como esa, poder aprovecharla claro. y hacer una nota. Sí, pues no pasa todos los días. Claro. Uh-huh. Bueno, y tenemos realmente hoy tenemos un premio de lujo. Sí. Hoy tenemos un premio internacional, ya que llegamos a través de InfoRed, Amtron.com, a todo el mundo, como dice Fernanda. Hoy tenemos un premio bárbaro realmente para regalar. Son 2 entradas para ver a Hernán Piquín el próximo viernes. En Cañada de Gómez. Qué bueno. En el Teatro Verdi de Cañada de Gómez, el próximo viernes 24 se presenta Hernán Piquín, mi tocayo. Claro. Así que tenemos 2 entraditas. ¿En el baile también son tocayos? No, le hace mucho el en baile. Nada, realmente lo admiro a las personas que bailan de esta manera, el talento que tiene, pero
Pero no. Sí, nada. Yo tuve la oportunidad de verlo a Hernán Piquín en mis pagos. Sí, la verdad que el tipo hace un espectáculo genial. No es este espectáculo el que yo vi, pero pasional, bueno, es el espectáculo, claro, que... El talento indudablemente sigue siendo el mismo, así que... Va a estar el viernes 24 en Cañada de Gómez y el sábado 25 en Marcos Juárez. Ah, va para Marcos Juárez. Va para Marcos, pero nosotros tenemos dos entradas para ir a verlo. Cañada de Gómez. Al Teatro Verdi en Cañada de Gómez. Así que los que quieran participar ya pueden ir ingresando a Entre Amigos en Facebook. Nos ¿cómo hace la gente para participar? Nos deja su mensaje, comparte, hay una foto ya en el muro que tienen que compartir para que ingresen en el sorteo, o si no, nos dejan un mensaje privado o en el muro, como siempre, o... A partir de su participación en el programa ya quedan automáticamente incluidos en el sorteo. Bien, la gente participa, no tiene que responder ninguna pregunta. No, nada, no, somos así, bueno, así de generosos. Sí, lo único sí nos tienen que dejar en el DNI. Claro. O sea, pásenlo si quieren por privado, por mensaje privado, si no quieren exponerlo. Y bueno, ya quedan anotados. Más que nada para entregar la tarjeta y lo que le pedimos a la gente, que por ahí el que participa, sea alguien que piensa ir al espectáculo, que no le quite la oportunidad, claro, de ir a otro. No le quite la oportunidad a otro para ir a ver este gran espectáculo. Uh-huh, así es. Bueno, muy bien, sábado 18 de abril, en esta previa de las elecciones PASO, mañana. Sí. Está todo listo, todo tranquilo, todo en orden. ¿Tiene decidido usted ya, Corradini? Yo, la verdad que todavía no. Todavía no. Creo que en el momento voy a decidir el voto. Ahí nomás, en el momento. Pero en el momento... No digo en el cuarto oscuro porque no hay cuarto oscuro, claro, este domingo. Claro, claro, son no, todos, no hay más. Hay todos boxes. Claro. Está en la mesa con las autoridades y el box para ir a votar con la boleta única. No hay cuarto oscuro. Es cierto. Bueno, pero ¿lo decide de manera mínimamente deliberada o hay un tateti? No, mínimamente lo pensamos. Ah, mínimamente. Lo pensamos un poco. Le mando un saludo a Mario Dulcevi también, que está aquí con nosotros, junto con Fernanda Pérez. Sí, sí. Vamos a ir un par de temas, Fer, para arrancar la mañana. Después vamos a estar con algunos mensajitos, los primeros mensajes que están llegando. Sí, algunas noticias. La verdad es que tenemos material de todo tipo. Tenemos algunas noticias, tenemos información deportiva. Anoche ganó Norte en el básquet de la Cañadense. Hoy juega Sportivo de las Parejas en el torneo Federal A, para la gente que nos está escuchando en Las Parejas, en la región. ¿Vamos a la música? Vamos a la música. Dale. Fer. Primer tema, o segundo. Bien, continuamos en Entre Amigos, aquí con Fernanda Olagaray, con Fernanda Pérez en los controles, está Mario Dulcevi también, dando una mano en la parte técnica, quien les habla, Hernán Corradini, Walter Musso en Río Cuarto, Karina Ranini en Rosario. Nos está escuchando Walter Musso en Río Cuarto a través de InforedAmtron.com. Sí, gracias a internet, nos está escuchando. Como tanta gente en el mundo, ¿no? Por supuesto. Que nos escucha a través de la web. De otros países. Aquí, y aquí en Amtron y la región, a través de cable imagen Amtron. Y en un ratito estamos saliendo también por Frecuencia 1. Uh-huh. Ya tenemos los primeros mensajes. Ya tenemos mensajes, y sí, porque la gente está ansiosa, bueno, esperándonos. Ya dijimos el programa pasado, la gente se levanta a las 7 de la mañana. La gente está como loca esperando el sábado. Sí. Toda la semana esperando el sábado, pero no para escucharnos nosotros, para disfrutar del sábado. también. Yo me había ilusionado. También para escucharnos a nosotros. Bueno, Gise Seminari me pide un mate. Un saludo mate. Y me dice, y un mate, así que bueno, Gise, te lo mando, no sé qué cámara. ¿Cómo hacemos? Para, quiero decir algo que quiere decir, quise decir siempre, a ver qué cámara me toma. ¿Qué cámara tengo? Ahí está. Acaba el mate para vos, Gise, que nos está escuchando por radio en realidad, pero bueno, o por internet, no sé sí, bien. Sí, por internet, sí, bueno, va un mate virtual, Gise, para vos. Ane Bioto nos dice éxito. Nati Cibriati, mucha suerte, los escucho por la radio. Un saludo también a Luciana Bioto. Sí. Está enferma en cama hoy. ¡Epa! Y encima estudiando. El sábado pasado pusimos acá en el programa un tema de Luciana Bioto. Sí, tuvimos un video de ella. Nos pidieron mucho más material de artistas locales y regionales. Tenemos para hoy también. Es algo que ya teníamos pensado, que teníamos programado. Uh-huh. Y ya tenemos para hoy algo también de artistas de nuestra ciudad y de la región para ir difundiendo. Sí, la idea es proseguir con eso. Así que bueno, le mandamos un saludito. Enferma y estudiando, las dos cosas. Uy, ¿cómo tuvo un bajón. ¿Cómo? Yo la verdad que no. Suerte que nos tiene a nosotros, que le alegramos la mañana. Ojalá que le ayudemos en algo. Sí, ponete bien, Luchi. Lilian Lencina, toda la merd. Bueno, acá nuestro compañero Mario Dusevic también nos dejó un saludito, un mensaje, va. ¿Para quién? Pregunta. ¿Para la hincha de Boca?
No dijo nada, pero no. Calculo que algo para decir tendrá de ese tema, sí. ¿No? ¿Quién es Lito Cruz? Pregunta. ¿En qué equipo juega? En el equipo de los actores debe ser. Claro, me parece que anda medio... No, lo pasa que él está concentradísimo en el fútbol. No la hablés de otra cosa. Claro. Estos próximos 20 días no le hablé otra cosa. No, ahora que se vienen los tres de superclásicos. Por eso te digo, claro. Se vienen los tres superclásicos y él está metidísimo en el fútbol. Eso. No le hablé de otra cosa. No le hablé de Lito Cruz, no le hablé de Eledius. No, de nada. De nada. Solo de fútbol. Sí. Está muy bien. Hay que aprovechar, no se da siempre tres superclásicos. Ojalá que sean buenos partidos y que no haya ningún tipo de problema. Sobre todo. Es lo sí, más importante. Especialmente. Después que gane el más mejor, como decía. El más mejor o el menos peor, sí. El menos peor. El menos peor, con I. Bueno, Marcela nos dice muchos éxitos en el programa de hoy. Me encanta la idea de ver a Piquín. Nadia, felicitaciones. Mónica, suerte, chicos. Bueno, gracias, Mónica. Gracias a todos por los mensajes. Gracias a toda la gente que está mandando mensajes. En un ratito vamos a estar con alguna noticia que ya va preparando Fer. Sí, sí. Me estaban pidiendo que demos el pronóstico del tiempo. Recién nos llamaba o me mandó un mensajito Ariel, mejor dicho. Uh-huh. Quería saber qué va a pasar mañana, claro. Fundamentalmente. Pero te digo lo de hoy y lo de mañana. Hoy, 7 grados la mínima. Sí. Bien tempranito. Sí, estuvo fresquito. Bien tempranito, tuvimos 7 grados y hoy vamos a tener 28 de máxima. Ajá. Con un viento norte de 19 kilómetros la hora. Y mañana, no sé por qué lo pregunta Ariel. ¿Es mucho o poco un viento de 19 No, es poquito. Es poquito. Es poco. Es una brisa, digamos. Bien. Sí, sí. O sea que se puede hacer un asado. Sí, afuera. Tranquilamente. Bien. Tranquilamente. Y para Ariel, que nos preguntaba de mañana, no sé por qué lo pregunta lo de mañana. Si para ir a votar o si para disfrutar el día, en algún lugar, uh-huh. En el campo. Comer un asadito mañana. Sí, también. Mañana... Un poquito más, no tan brava la mínima, digamos, 9 grados. 9 grados. Un poquito más alta la mínima. Sí. Igual ya no da para dormir con la ventana abierta. No. Ya entra un fresquete importante. Sí, sí. 9 grados la mínima mañana y 30 la máxima. Ah, va a estar lindo. Sí, sí. Y vamos a tener temperaturas de este tipo durante toda la semana. Mañana un poquito más fuerte el viento. Viento norte de 33 kilómetros la hora. Ah, sí, ya está. Pero también se puede hacer asado. Con ese viento no hay ningún problema. Bárbaro, eso es lo más importante. Tenés que buscar, viste, el ángulo. La posición, el ángulo, claro. Para prender el fuego, cosa de que no te complique el viento. Claro, que no se te termine prendiendo fuego el patio, por ejemplo. Para un tipo como yo, que es nabo para prender el fuego especialmente, imagínate, con un poco de viento. Qué bueno que lo reconoce. No, sí, lo reconozco. Está muy bien. Sí, sí. Está muy bien. Sí. Hace un tiempito atrás en el Polideportivo de Norte, sí. En la época de Pileta, un par de meses atrás, la gente se rió todo el día conmigo. ¿Por qué? Porque no pude prender el fuego, no hubo forma de prender el fuego. Si queremos hacer un asado y no sabemos ni no prender forma, el fuego, ya. Le agradezco, en ese momento le agradezco al señor Andrés Lambertuzzi, bombero. Ajá. Que me salvó a mí. El bombero... El bombero prendió el fuego. Andrés Lambertuzzi me salvó. Atendió una urgencia más. En ese caso era el fuego que no prendía. Él ya tenía su fuego prendido. Entonces cocinamos todo ahí. Está muy bien. En una sola parrilla. Bueno, un agradecimiento entonces. Sí, por supuesto. Lo salvó. Me salvó el bombero. Sí, fíjese. Con fuego me salvó el bombero. Claro. Qué cosa. Qué irónico, ¿no? Contradictoria. El mundo está patas para arriba, realmente. Bueno, ¿qué tiene de noticias? Bueno, tengo. También hablando de salvatajes. Sí. Usted sabe que una chica de 22 años. Salvó un avión de una catástrofe aérea como las que vienen pasando casi a diario últimamente. ¿22 años nada más? 22 años. ¿Pero y usted hizo? Dirá, y seguramente es piloto de avión, sí, o azafata. Sí, yo pensaba por ese lado. Sí. No, sí. Era pasajera. Mira vos. Resulta, pero tenía un conocimiento de ningún conocimiento. Nada. Ningún conocimiento. ¿Pero quién era? ¿Superman? ¿La versión femenina? ¿Cómo? No, mire, usted sabe que era una chica muy común, de hecho nadie le creyó, porque ella despegó desde Israel con destino a Nueva York, que ya había ido a pasar las Pascuas, y volvía a Nueva York, que ya es originaria de Estados Unidos, y cuando sube al avión, sintió un ruido raro en un ala. Uh-huh. Ella estaba sentada al lado de la ventana. Sí. Y bueno, advirtió esto a sus compañeros, pasajeros y a la tripulación. Y se le rieron, pobre chica. Está loca. ¿Qué escuchaba? Esta estaba escuchando, claro, cualquier cosa, no pasa nada. Claro, que te comiste viva, sí. Claro. Bueno, y la chica insistió, seguía escuchando y empezó a los gritos. Uh-huh. Tanto le ignoraron que empezó a gritar como loca. La tripulación fue a ver qué pasaba realmente, sí. Entonces vieron que había un sonido raro
que provenía del ala, cancelaron el vuelo, lo llevaron a un hangar y dijeron, bueno, esto es un ratito. Ah, esto fue antes de sí, o no sé, si, de mire, si despegó, dio una vueltita, y volvió. No llegó a avanzar mucho. La cuestión es que dijeron, esto en un ratito ya está, ajustamos una tuerquita y no es nada. Y después de 2 horas dijeron, no, esto sí es algo, así que bájense. Claro. Están todos sentaditos, se ve todavía esperando para viajar. Sí. Bájense, les damos un vuelo para mañana, el avión no sale. Así que mírate como algo que no habían tomado en serio, terminó salvando. ¿Y no se sabe cuál era el problema? Si el problema es... Un problema técnico que aparentemente revestía pero cierta gravedad. No de motor, sino del problema... El ala. Claro, una de las alas. Sí, no era el motor. Pero, o sea que sin saber nada te podés dar cuenta de... Claro. De que el avión tiene algún problema. Sí, también pudo haber pasado que realmente fuera una fantasía de ella y estaba nadie lo advirtió aparte de ella. Sí, por suerte, pero después se comprobó que la falla estaba. Claro, por suerte insistió y bueno, finalmente la escucharon y se evitó una tragedia. Bien, ¿dónde ocurrió esto? Esto en Israel. En Israel. Ya le digo, en una aerolínea rusa, Transaero, perdón. Bueno, muy bien. Así que esta chica se convirtió en héroe. Mira vos, ¿de qué forma se convirtió en héroe, ¿no? Bueno, ¿cómo tiene que hacer la gente para comunicarse con nosotros? Para comunicarse con nosotros, ya que hoy no tenemos el celular de Karina Ragnini. ese es el celular del pueblo. Claro. Sí. Hoy simplemente a través de Facebook. Bueno, nos pueden mandar mensaje a nosotros también. A nosotros, si quieren. Sí, nos pueden mandar mensajito a nosotros. El que conoce el número de Fernanda, el que conoce el número mío, nos puede mandar un mensaje. Claro, así nos manda por WhatsApp. No hay problema. Yo tengo algunos mensajes acá. ¿Ah, sí? Mira, ahora me doy cuenta. Bueno, un saludo al doctor Alejandro Varela, que ya está viniendo en un ratito. Sí. Para estar charlando con nosotros hoy. Y varios mensajitos más que después... Yo por ahí no le doy mucha bolilla al celu, Cada tanto lo vamos a ir revisando cada tanto. Sí, lo vamos a revisar. Sí. Bueno, Karina sí, ella vive con el celu en la mano, pero claro. Yo por ahí no le doy mucha bolilla, pero lo vamos a ir revisando, además del Facebook. Está bien, sí, por eso. Ahora con seguridad en el Facebook estamos, revisamos, vemos todo. Así que comparten la fotito de Piquín los que quieren participar del sorteo de las entraditas. Y bueno, todo lo que nos quieran decir es bienvenido. Y a favor y en contra. No, solo a favor. Solo a favor. Sí, sí. Bueno. Somos así de democráticos. Vamos a un temita, Fer. Vamos a la música. Y después ya nos metemos con los primeros invitados. Sí, sí. Vamos a recordar todo lo que tenemos hoy para compartir junto con todos ustedes en esta mañana de sábado. La música y ya volvemos. Muy bien, aquí estamos con la gente de la Escuela 262, de la cooperadora de la Escuela 262, acompañada por su directora, Ana María Petri, que es la directora de la escuela. Junto con Gustavo, ¿digo el nombre completo? Díganos. ¿Te animás que lo diga? Gustavo Adolfo Juan Marcianesi. ¿Alguien te conoce con este nombre completo? Especialmente el David Vago. El David Vago, bueno. Y Paula González, que son dos integrantes de la cooperadora, ¿no? De esta cooperadora de la Escuela 262, que trabaja muchísimo, lo decíamos antes con Fernanda, al igual que otras cooperadoras, hoy por hoy. Ana, primero te saludo a vos. Hoy por hoy, sin una cooperadora que trabaje de esta manera, para una escuela se le hace realmente muy difícil, ¿no? ¿Cómo te va? No, buen día, bienvenida. Hola, buenos días y gracias por invitarnos. Sí, es muy importante tener a las cooperadoras porque sin ellas la escuela no podría existir en todo lo que es la parte de edilicia, en la parte, digamos, también de los materiales que a veces hacen falta para llevar a cabo la labor de los niños y todas las cosas que necesita y estar acorde, digamos, a las exigencias de la escuela que tenemos ahora. Claro. Bueno, vamos a comenzar con las damas, si me permitís, de los integrantes de la cooperadora, con Paula González. ¿Cómo te va, Paula? Hola, ¿qué tal? Buen día. ¿Cuánto hace que estás en la cooperadora? Yo creo que hace 2 años que estoy. ¿De las más nuevitas? Soy de las más nuevitas, sí. Cada año se renueva. Siempre hay gente que aparece. Eso es bueno. Y cuanto más actividad, digamos, uno puede demostrar, es mejor porque es la manera en que se incentivan los papás. Principalmente de los ingresantes de primer grado. ¿Y vos, Gustavo, sos de los más viejos de la cooperadora o no? Sí, hace 5 años que estoy en cooperadora y sí, del grupo que estamos ahora... Sí. Somos 2 o 3. El más viejo, de más antigüedad, es Darío, el presidente, Darío Cabral. Creo que es el que más hace. Sí, más años. ¿Cuánta antigüedad tiene? Sí. Después está también Mariela Cibriati y estoy yo. Por ahí. ¿Y qué los llevó a ustedes dos?
Paula y Gustavo, ¿qué los llevó a integrar la cooperadora de la escuela en su momento? ¿Se decidieron, fueron, dieron una mano? Uh-huh. ¿Qué los motivó y para integrar este grupo de trabajo? Mira, te digo, a mí personalmente siempre me gustó el trabajo voluntario, de voluntariado. Por circunstancias personales, digamos, me vi de alguna manera que esa era la salida que yo tenía para involucrarme con la sociedad en la que uno vive. Y me parece que apenas llegué a vivir a Armstrong, yo antes no vivía acá, busqué lugares y dónde podía meterme a trabajar de voluntaria. Me sorprendí gratamente porque Armstrong en general es una ciudad en donde tiene un montón de espacios que se manejan de esa manera, desde bibliotecas, comisiones de clubes. Y la verdad es que elegí la cooperadora, que era el lugar en donde mis hijos iban a estar. ¿Vos habías ido a la escuela a 262? No fui alumna de la escuela porque no soy oriunda de Armstrong, soy de Cañada de Gómez, sí. Pero mi esposo sí, mi cuñado, incluso creo que mi suegro también, así que es como que hay toda una tradición familiar. Mi cuñado también por ahí nos dejó un buen recuerdo en la escuela. ¿Sí? Estamos hablando de Lipia Brate. Sí, de Lipia. ¿Y vos, Gustavo, fuiste alumno de la escuela? Sí, nosotros fuimos alumnos, toda mi familia, o sea, mis hermanas, y yo, y bueno, cuando empezó mi nena más chica, estaba Marcelina como directora, que era, Marcelina empezó a dar clases cuando yo estaba terminando como practicante, con lo cual ya tenía una relación de ahí, de haberla conocido de chico. Después mis otras hijas más grandes, por cuestiones de lugares donde vivíamos, hicieron las escuelas en la 33, así que bueno, cuando empezó te da todo ese arraigo que uno tiene por su lugar, por su escuela, que cuando volví después de prácticamente 25 años de mi vida, que solamente entraba a la escuela a votar, no entraba para nada, y bueno, me produjo una movilización interna y me da muchas ganas de hacer cosas por la escuela, la siento mía la escuela, y entonces pongo mucho más de lo normal por ahí que se pone para un grupo así de cooperador, ¿no? ¿Cómo es el tema de la participación de la gente, el compromiso, o sea, de los padres, de chicos que actualmente están en la escuela o gente que no tiene sus hijos en esa edad, con respecto a la participación en la cooperadora, la participación tanto interna como externa de otro tipo de colaboraciones, sea monetaria o con trabajo, es algo? ¿Están acompañados? ¿Están muy solos? ¿Les cuesta? ¿Cómo es? Yo creo que es un espacio en el que cuesta encontrar, pero me parece que pasa en todos lados. Lo bueno es que cuanto más se hable del lugar que ocupa la cooperadora y estos espacios que se manejan ad honorem y como voluntariado, y que además son espacios que están, digamos, pensados desde el Estado, desde los ministerios. La asociación cooperadora tiene un estatuto, tiene un reglamento y está contemplado desde el gobierno que existe este lugar, porque además la cooperadora administra fondos que reciben desde la provincia, como Copa de Leche, Plan Nutricional, el FAE, y todo esto me parece que cuanto más, digamos, la gente esté enterada es mejor, porque es un lugar participativo y en donde deberían, digamos, meternos cada vez más. En este caso en particular, la verdad es que yo veo que todos los años, por lo menos en estos años que estuve, siempre hay alguien nuevo, cada año, que se quiere meter y se quiere involucrar. Y bueno, algunos perduran. A mí me asustaron desde el principio, después de la primera feria en la que trabajé. Él me decía, vamos, sí. Y todavía aguanto, todavía estoy. Y la verdad es que después en los pequeños eventos, bueno, el gran evento que tiene la escuela es la Feria de Colectividades, sí. Ahí se suma una cantidad de padres que no están en la comisión, no forman parte, pero se acercan en ese momento. Y después con los pequeños eventos, desde una venta de rifas, pastelitos, tallarines, vos ves que los padres, desde el hecho de que entreguen los tickets a tiempo, que se acerquen a decirte, mira, ¿cómo puedo hacer? ¿Te puedo ayudar en esto? Hoy tengo el día libre. Algunos papás se acercan y hacen actividades, digamos, que son de un mes nada más. Y bueno, esas colaboraciones son muy útiles. Sí, por ahí es poca la gente que se anima a integrar una cooperadora. Pero pasa en las escuelas, pasa en los clubes. Si vos ves las masas que hay de personas utilizando esos espacios comparado con la gente que como nosotros por ahí nos hacemos cargo semanalmente o diariamente. Yo soy tesorero de cooperadora.
Mi trabajo con Ana es prácticamente diario porque tenemos permanentemente cosas que resolver. Hay mucho papelerío para hacer. Es bastante intenso. Asusta el trabajo. Asusta un poco el compromiso. Y la gente tiene una idea de que es tan, tan intenso. Pero en realidad cuando tenés un grupo que se maneja parejo como el nuestro... Nosotros hemos logrado eso, que cada uno se hace cargo de una parte. Entonces, como que todo, claro, como que todo es más livianito, los trabajos. Y en los eventos, distintos eventos que vamos teniendo, sí, tenemos muchísimo apoyo. Que yo me acuerdo cuando entré a la escuela, uno de los problemas que tenían los chicos que estaban en las cooperadoras en ese momento, que no tenían gente. No había gente que se arrimara. Y bueno, fuimos trabajando para que la gente, los papás, básicamente... cambien la manera de pensar, que la escuela es de sus hijos, no es de nadie, es de ellos, la disfrutan ellos, disfrutan que un baño esté en mejores condiciones, que un salón esté pintado, que haya buenos pizarrones, buenas sillas. Uh-huh. Con lo cual, hay papás que entienden eso, y más allá de que por ahí no disponen el tiempo permanente, te dan una buena onda, te ayudan a vender las cosas cuando encarás. Con colectividades tenemos 100 personas trabajando, que es importantísimo para nosotros. Lo que sí, digamos, todos los directores que han pasado, tanto Marcelina como Hugo, han estado trabajando con cooperadores y también se ha encontrado la vuelta a trabajar en equipo. Uh-huh. Entonces, se ha hecho como distribución de trabajo en donde cada uno se siente cómodo. Claro. Entonces, esto aliviana... y no está en una sola persona. No recae todo en una sola persona. Claro, entonces, cada uno en donde se siente cómodo, ahí está su función. Mm-hmm. Entonces, eso es mucho más práctico. Y aprovecho la oportunidad para invitarlas a todas las familias a compartir estos espacios. Si no quieren venir, a lo mejor a todas las reuniones de cooperadora, por lo menos algunas, a ver las inquietudes que tiene, porque es ahí en donde se enriquece el trabajo de todos. Y es siempre lo que tenemos que tener en cuenta, el objetivo son los niños. Los niños, y lo que antes estábamos hablando, antes de salir al aire, es que lo que nosotros queremos transformar la escuela es que sea, como se decía antes, una gran familia. Es decir, trabajar esa responsabilidad hacia la escuela, hacia los niños, el de comprometernos a hacer algo por el otro. Uh-huh. Eso es lo que tenemos que lograr. A veces suele ser difícil, pero bueno, intentándolo siempre, siempre, se va a lograr. Así que bueno, invito a todas las familias a compartir ahora ya próximamente, la semana que viene no, la otra va a ser la renovación de los integrantes de la Asociación Cooperadora, así uh-huh. que los invito a compartir, digamos, la lectura del balance, todo lo que se hizo el año pasado en la gestión de Hugo Arzani, el director que estuvo en el 2014, y bueno, y poder así también... compartir ideas, eso es lo importante. Ana, como directora de la escuela, hoy por hoy están trabajando en distintas cosas, pero tienen un proyecto importante, ambicioso, que se está concretando, que es el del gimnasio. Sí. A la escuela le hacía falta este espacio, ¿no es cierto? Este espacio le hacía falta porque estructuralmente solamente tenemos el salón de actos. Claro. Que hace el año pasado, el anteaño, tiene su nombre Claudio Yaretti, uh-huh. porque fue exalumno de nuestra escuela, y es un espacio muy reducido, claro, en su momento, para la cantidad que había, cubría las necesidades, pero ahora tenemos bastante cantidad de niños, y los días de lluvia, los días de educación física, claro. los días para hacer eventos, actos, no teníamos lugar, siempre tenemos que estar solicitando otros lugares y lo que queremos hacer es que la escuela también logre ese protagonismo de hacer cosas, uh-huh. de hacer cosas y que se hagan en la escuela. Gustavo, ¿cómo está el tema del gimnasio? ¿En qué etapa está y cómo continúa y cómo puede hacer la gente para colaborar? Bueno, hace una semana, 10 días, terminamos la etapa de... O sea, se hicieron todas las bases de las columnas. Sí. Y se hizo todo lo que es la carpeta, el piso, que quedó llaneado, lo hicimos de color gris, incorporado en el mismo
en el mismo piso. Bueno, toda la etapa que ustedes estuvieron viendo, porque lo tienen acá de sí, vecinito al gimnasio. Lo vemos de arriba, quedó bueno, bonito. Bueno, es una etapa donde Cooperadora invirtió alrededor de 150 mil pesos. Yo me acuerdo cuando el año pasado fuimos con Hugo a Región Quinta con el proyecto que después de 3 años nos terminaron dando una aprobación, que cuando lo vio el arquitecto dijo, ¿y ustedes van a hacer esto? ¿Y con qué? Fue la pregunta. Bueno, la verdad que nosotros hace 4 o 5 años que se viene atrás de este proyecto, tuvimos, no sé, la cantidad de reuniones que frustrada íbamos, veníamos, no nos aprobaban, no nos dejaban, distintos factores. Bueno, nosotros planteábamos necesidad, hicimos campaña de firma, hablamos con profesionales por el tema de la salud de los chicos, porque los calores son bravos para hacer en un piso de cemento a las 2 de la tarde la gimnasia, o para que los chicos tengan el recreo, no tenemos espacio de sombra, había 2 plantas que está contra la pared. Y bueno, y entonces este proyecto es realmente muy ambicioso desde lo económico también, porque nosotros pensamos que terminado es una obra que hoy, con los valores que están hoy, va a estar alrededor de 600 mil pesos. Bueno, llegamos a la cuarta parte. Empezamos con una campaña de metro cuadrado el día del pueblo, el 14 de diciembre. Vamos bien, porque la verdad que ya hemos vendido casi la tercera parte de los metros del techo. Tiene 480 metros cuadrados. Si llegáramos a vender eso, vamos a tener cubierto todo lo que es el techo y probablemente todas las paredes. Con lo cual, solamente después faltaría la parte de iluminación y todo las cosas. Pero, digamos, nosotros lo tenemos como un objetivo, lo vamos a tratar de cumplir lo más rápido posible. Colectividad desde este año, como fue la del año pasado, va a estar prácticamente al servicio del gimnasio, todo lo que se recaude. ¿Va a ser destinado al gimnasio? Sí. El año pasado, colectividades, tuvimos una recaudación de alrededor de 80 mil pesos, que se volcó todo ahí, se compró el año pasado el hormigón, los fierros de las columnas. Y bueno, y ahora estamos pagando con eventos que hacemos, ya tenemos hablado con las maestras que no podemos hacer cosas extraordinarias, porque los fondos obviamente son limitados. Juntamos cuota cooperadora, alguna venta de fideos que hacemos, pero en relación a la inversión que hay que hacer, son números chicos. Sí, sí, claro. Con lo cual cuesta bastante. Pero bueno, vamos encaminados, estamos haciendo gestiones también de orden a nivel provincial o nacional para tratar de recibir algún subsidio. Que, bueno, es cuando empezás a mostrar, la gente también se empieza a creer, claro, que lo vamos a hacer. Sí, sí, y esta etapa de que hemos terminado, hay mucha gente que le cambió la cara al respecto, estaba muy escéptico que íbamos a hacer algo. Claro. Porque bueno, eso es cooperadora. Cooperadora es demostrarle todos los días a la gente que está afuera que estás haciendo cosas por el lugar donde está, en cualquier lugar, en cualquier ámbito, me parece que es así. Bueno, no sé si vos tenés varias cosas anotadas ahí, Gustavo. No, era nomás. ¿Sí? No, en realidad estamos, aparte de lo del gimnasio, estamos haciendo a través de gestiones que se vienen haciendo hace más de un año con Hugo, con Ana. Pedíamos fondos para reformas menores, que se llaman. Y bueno, en estos días hemos recibido algunas respuestas positivas. Hemos pedido también una que no recibimos, que es por los techos del colegio, porque hay zonas del techo que estamos sufriendo lluvia, o sea que hay goteras importantes. Presentamos todo un proyecto con presupuesto de ingenieros, todo, para hacer el cambio de una parte del techo. Y ahora hemos recibido, con lo cual vamos a transformar el tapial viejo, que está bastante deteriorado. Vamos a hacer el tapial nuevo y vamos al ala interna del patio. Hay 10 ventanas que no tienen celosías porque se fueron pudriendo porque eran de madera de hace 100 años. Bueno, en estos días ya se van a poner todas las ventanas nuevas de aluminio, que son fondos que provienen de un proyecto que viene de la Nación. Que es de la Nación. Política socioeducativa. Bien. La escuela 262 está... integra ese proyecto, así que bueno,
se hacen todas las gestiones. Tenemos el proyecto también PIE, que es un proyecto para innovaciones educativas. Desde la semana pasada, la anterior, hemos recibido los que son las aulas digitales, que son 30 computadoras, 29 para los alumnos y una para la docente, y todo el equipamiento que conlleva eso, que son desde impresora, pizarra digital, después cañón, todo eso hace a que esa aula uno la lleve al salón y pueda trabajar la maestra con los alumnos. Entonces, ese proyecto hace, digamos, a que nos envíen, digamos, cosas. Las gestiones, como dijo Gustavo, se hicieron el año pasado y, bueno, las estuvimos recibiendo ahora. Bien. Es decir, que no por el Zoom no descuidamos, sí, digamos, el resto de la escuela. Sí, sí. Así que permanentemente siempre estamos solicitando subsidios a Nación, a provincia, para poder seguir manteniendo lo que tenemos. Claro. La escuela además es parte del patrimonio municipal por el estilo de edificio que tiene. Entonces cualquier reforma que se haga en la escuela tiene que respetar la estructura edilicia, la fachada, y eso es algo en lo que estoy plenamente de acuerdo, estamos de acuerdo porque es muy hermosa la escuela, pero implica que muchas veces los trámites se hagan un poquito más largos porque no se puede reemplazar la teja con chapa o cosas por el estilo. Claro, ese es el tema. Los otros días tuvimos, como decía Gustavo, tenemos el problema de los techos, que es el salón de actos, sala de computación y cocina, que estamos buscando presupuesto y claro, y nos decían, dice, las tejas, dice, ya van a estar por desaparecer. Pero bueno, nosotros tratamos en lo posible de mantener, ese estilo. Claro. Bueno, gente, muchas gracias. La verdad que felicitarlos a ustedes, a toda la gente que integra la cooperadora, por este gran trabajo que hacen día a día, ¿no? Porque realmente, como decía Gustavo, el día a día, más allá de que por ahí se reúnen una vez o dos veces a la semana, no sé, pero el trabajo también que hacen día a día. No, yo simplemente quería reconocerlos como ejemplo para todas las personas que quieren encarar un proyecto y a lo mejor no se animan o ven que tienen que comerse un elefante y no saben cómo. Que se puede, con trabajo y con perseverancia se llega, y ustedes lo están haciendo muy bien. Sí, aparte hay una cosa que dijo Gustavo muy importante, que a mí me quedó, porque también me pasa cuando, bueno, yo soy oriundo de Marco Juárez, y yo tengo la escuela primaria a una cuadra de mi casa, y siempre que cuando voy a Marco Juárez para ir a mi casa, paso por la escuela primaria, y muchísimas veces me dan unas ganas de bajar y de meterme al patio y de meterme a las aulas, y la verdad que lo que dijiste vos, Gustavo, que ahora integrar la cooperadora, ahora vos que pasaste por la escuela, es como seguir en la escuela. La verdad que te produce... Sí, impresionante. Y bueno, justamente, por ejemplo, en esta campaña del metro cuadrado, muchísima gente se acerca, a partir de que cuanta más difusión le damos, mejor es, pero se acercan ex alumnos, ex maestras. Hace poquito se acercó una ex maestra y me dijo, entre el grupo de mis amigas, que muchas fuimos maestras de la escuela, les vamos a comprar unos metros, y es así, la gente tiene ese, por eso se está convocando a todo el que pasó por la escuela, al que tiene hijos ahora, al que tuvo, al que fue docente, y es un trabajo arduo, pero se están viendo los resultados, así que... Bueno, gracias Gustavo, muy amable. Bueno, no, gracias a ustedes por estar siempre con la escuela, ayudándonos en todo lo que hacemos. Agradecemos a toda la gente que nos está dando una mano en todas las cosas que la escuela trata de hacer, nosotros como cooperadora, y bueno, desde ya los esperamos el martes 28 de abril a la renovación de cooperadora. No hace falta que vengan a escuchar o a meterse en cooperadora, simplemente también te sirve mucho cuando vienen gente de afuera a darte opiniones, porque de eso se trata esto, alimentar nuestras 10 o 12 cabezas con ideas de afuera para poder hacer cosas nuevas. Así que muchísimas gracias por la invitación. Gracias, Paula. Gracias. Gracias, Ana. Bueno, muy amable. Ana María Petri, que es la directora de la Escuela 262, junto con Gustavo Marcianesi y Paula González, integrantes de la cooperadora. Nos vamos a la música. ¿Tenemos música? ¿Tenemos tanda? Y después volvemos. Dale. Muy bien, continuamos, seguimos en Entre Amigos en este sábado y seguimos repasando la carpeta publicitaria. ¿Cómo no? Un gran saludo para la gente de Jardín Venecia, que nos acompaña permanentemente. Jardín Venecia en Delfo Cabrera 1160, teléfono
462006. Arreglos florales, semillas para huerta, planta de exterior e interior, macetas y accesorios de jardín. Ventas y asesoramientos. Se viene toda la temporada de otoño ahora. Sí, toda la temporada. Es como las modas el vivero. Nos quedó pendiente y posiblemente lo hagamos el próximo sábado. Sí. Preguntarle a las chicas de Jardín Venecia qué podemos plantar ahora. Claro. En esta temporada. Claro, que no se nos muera. Le agradecemos todo el material de diarios, revistas, a kiosco de diarios y revistas Lorenzetti, uh-huh, en Roldán 176, teléfono 490-552. Todos los diarios, revistas de decoración, cocina, entretenimientos, deportes, weekend, actualidad, espectáculos, libros en general, revista Genios, revista Mis Primeros Pasos, esto para los más chiquititos. Uh-huh, sí. Para su sobrina. Seguramente, sí. Para las chicas. Sí, sí, para la más chiquita sobre todo, la sí. Otra ya está grande. La Valijita, Mi Jardín, todo eso lo podés encontrar en kiosco de diarios y revistas Lorenzetti. Roldán 176, teléfono 490-552. Y que nos provee a través de los diarios de las noticias insólitas que comentamos en este programa. Sí, todas las noticias del espectáculo, del deporte, insólitas. Y le recordamos que aquí en Amtron, bomberos voluntarios y el Club Estudiantes tienen para vender el Super Bingo del Pescador 2016. Apurate que hay pique con este Super Bingo del Pescador. Sorteos semanales, sorteos quincenales, sorteos mensuales, hay muchos premios. Muchos premios. Sí. Yo, por ejemplo, no sé manejar una lancha, no tengo ni idea. Hay que aprender. Sí me gustaría, no fui nunca en una lancha, sí me gustaría viajar en lancha. 20 lanchas, 10 kayak, ahí ya no me subo. Y 20 equipos de pesca, que tiene este Super Bingo del Pescador que vende aquí en Amtron. Bomberos voluntarios y el Club Estudiantes. Apurate que hay piques. Podés ganar porque tenés premios sí. semanales. Se reamortiza la compra del sí, cupón ahí. Por supuesto. Con todos los premios que hay, algo te tenés que... Aparte, como te digo, tenés sorteos semanales, quincenales y mensuales. Claro. Así que... Todo el tiempo. Algo vas a ganar seguramente. Claro, seguro. Le mandamos un saludito a Mari, que recién nos escribió... preguntaba por Karina y por Walter, Mari. Bueno, Karina está en Rosario. Los echamos, Mari. Los echamos, sí. Nos quedamos con el programa. No los queremos más. No. Y Walter está en Río Cuarto, Mari. Y quería mandar un saludito, Mari, a ver si encuentro el mensaje por acá. Saludos para todos y suerte con el programa. Besos, Mari. Gracias, amiga. Muchas gracias. Y tengo un mensajito de Marianela también, que dice lo siguiente. Qué coincidencia, no está Karina... Y no hay nada para comer hoy. Es cierto, no hay nada arriba de la mesa para comer, señora. Es la que siempre tiene el detalle, Karina o Fer, generalmente sí. Las que se ocupan del detalle. Yo le digo una cosa, en 15 minutos sí. En 15 minutos vamos a tener algo arriba de la mesa para comer. ¿En serio? Sí, yo se lo prometo. Bueno, le tomo la palabra a Corradini, Como arte yo no desayune. Como arte de magia le digo, en 15 minutos, cuando venga nuestro próximo invitado, ajá, vamos a tener algo acá arriba de la mesa para comer. Bueno, ¿qué tiene por allí? Mensajito de Patricia Spirazo que... Ah, un saludo, Patricia. Para empezar, dice, aguante mi escuela. Lo dice por la escuela número 262, para sí. Los que recién se enganchan con el programa, uh-huh, que estuvieron los integrantes de la cooperadora y la directora aquí con nosotros. Y nos ofrece un video que hicieron los alumnos de séptimo grado en homenaje a Claudio Giaretti, que fue a partir de una investigación que hicieron ellos mismos sí. Y que ha quedado muy bueno. Así que sí, Patri, después nos vamos a comunicar sí. Con vos para pasarlo. Vamos a estar difundiendo ese material con sí, mucho gusto. Sí, sí, seguro. Y hablando de las escuelas, ya tenemos programado también... ¿Qué tiene, Fernanda? A ver, tira, a ver. Una galletita, esa. Una galletita. Otra por acá. Mira, estamos al salto por una galleta, literalmente. Claro, al salto por una galleta, literalmente. ¿Esto de qué es? ¿Tiene miel? ¿Tiene chocolate? ¿Qué tiene? Tiene pasitas, parece. Ah, bueno, te decía, de las escuelas, ya tenemos programada también una nota con la cooperadora y la directora de la Escuela 600, que está trabajando también en la ampliación del comedor. Sí, también están con muchas obras. Sí, teniendo en cuenta la jornada doble o la jornada ampliada, como se utiliza ahora. Bueno, hay muchos chicos que tienen que utilizar el comedor y por eso la escuela tuvo que agrandar el comedor.
por este proyecto de jornada ampliada. Vamos a estar hablando con ellos también en los próximos programas. Uh-huh. Si le parece, si usted sí, quiere. Sí, sí, sí. ¿Eh? Sí, cómo no. Cuando no esté Karina y Walter, que claro, creo que va a ser. Ahí hablamos de los temas importantes. Bueno, ¿tenemos algo más? Yo tengo información deportiva porque me están preguntando del partido de Norte anoche, así que ya les cuento. Bueno, un mensajito más tengo de María Amelia Alberdi, más conocida como Mamela Lucy. Dice, mañana es sábado, hermosa, y desayuno con entre amigos. ¿Qué más se puede pedir? Que nos invite a desayunar. Sí. Eso. Sí, sí. Se puede pedir eso. Ya sabes, Mamela, invítanos. Felicitaciones por el programa, chicos. Ameno, variado, con muy buena onda. En fin, un gusto enorme verlos. A mí también me encanta la idea de Piquín. Así que... Bueno, lo vamos a reiterar. Un abrazo. Sí, reiteremos. Reiteramos que hoy, en Entre Amigos, tenemos dos entradas para regalar... para ir a ver a Hernán Piquín el próximo viernes en Cañada de Gómez. El auténtico Hernán Piquín. El auténtico Hernán Piquín, que presenta la obra Pasional, un espectáculo donde la entrega, la sensualidad y elegancia van de la mano de Hernán Piquín, quien vuelve al escenario junto a su primera bailarina y 6 bailarines de jerarquía para recorrer nuestra música y junto con las coreografías lograr llevar a la danza a su máxima expresión. Uh-huh. El próximo viernes 24 de abril, 21 horas, en el Teatro Verdi, Hernán Piquín. Nosotros aquí tenemos 2 entradas que vamos a regalar hoy. Vamos a regalar 2 entradas a 2 personas distintas. Sí. No a la misma persona. Sí, sí. A 2 personas distintas para que tengamos más chance, que la gente tenga más chance así de ganar. Es, claro, claro. Así que bueno, quienes quieran participar se comunican con nosotros por Facebook, por Entre Amigos, nos comparten la fotito, nos ponen me gusta, un mensaje, lo que gusten, tenemos todas las opciones. Todas las opciones para estar en contacto. Bueno, para Javier, que me preguntaba por el partido de Norte anoche, Norte ganó. Usted no fue y Norte ganó. ¿Qué me está queriendo decir? Usted no fue al partido y Norte ganó anoche. En el torneo de primera división de la Asociación Cañadense de Básquet, Norte le ganó 89-73 a ADO de Cañada de Gómez. Muy bien. Lindo partido, ¿eh? Esperemos que las Tigresas nos vaya así también cuando enfrentemos a ese equipo. Arrancan el domingo que viene. Sí. Domingo 26 comienza el torneo de básquet femenino. Así es, sí, sí. En la primera ficha se va a jugar aquí en Norte, si no me equivoco. Sí, por lo menos, yo tengo el fixture. Uh-huh. Y la primera fecha del básquet femenino se juega acá en Norte. Sí. Todos los partidos acá en Norte. Anoche jugó un partido amistoso Barraca también, estamos hablando de fútbol, con uh-huh. Sport de Cañada de Gómez. Vamos a ver si alguien nos pasa el resultado de este amistoso que jugó Barraca. Así lo podemos dar antes del cierre del programa. Amistoso con Sport, porque mañana no hay fútbol de la liga. Claro, por las elecciones, obviamente. Lo que sí hay fútbol es esta tarde. Esta tarde juega Sportivo de las Parejas, juega por el torneo Federal A con Unión Villa Kraus de San Juan. Ajá. Digo esto para la gente de Las Parejas y de la región que también nos está escuchando. Sí. Anoche la gente de San Juan, de este equipo de San Juan, Unión de Villa Kraus, están concentrando aquí en el Hotel Armstrong. Ajá. Anoche cuando fuimos al básquet los vimos a los jugadores. Estaban comiendo ahí en el hotel y llegaron ayer al mediodía, más o menos, y están concentrando aquí en el hotel de nuestra ciudad para viajar en un ratito a Las Parejas para jugar el partido. Bueno. 7 de la tarde arranca el partido. A las 7 de la tarde. Y mañana no hay fútbol. No, no hay ninguna actividad mañana salvo las elecciones, hasta las 6 de la tarde. Por lo menos en Santa Fe no hay nada. Claro, en Santa Fe. Sí, suerte, nosotros estamos al límite, o sea que... Nosotros estamos al límite, pero todavía estamos... No, pero no corresponde. Pero todavía estamos en Santa Fe. Todavía estamos en Santa Fe. Bueno, estamos... Un gran saludo para toda la gente que nos está recibiendo a través de la pantalla de Cable Imagen Armstrong, a través de Frecuencia 1, 92.1, estamos saliendo para toda la región, uh-huh. y para todo el país y el mundo a través de InforedArmstrong.com. ¿Tiene alguna noticia? No, nos falta salir hacia otro planeta, nada más. En cualquier momento, señora. En cualquier momento. ¿Se acuerda de esa propuesta que había hecho Menem en algún momento? Sí, es bueno, verdad. Bueno, podemos salir a través de... Podríamos retomar esa propuesta. Ese proyecto. Sí. Hasta la estratosfera, ¿hasta dónde íbamos a ir? Sí, no sé, íbamos a ir a Japón en una hora, algo así, creo que era. Vía estratosfera. Un pozo en la Tierra. Te deja caer. Pasado de otro lado. Claro. ¿Qué noticia tiene? Bueno, después le voy a contar algo del cementerio de la ciudad de Rosario. Epa. Porque por ahí alguna gente de acá de la región le interesa hacer una visita. No creo que le interese. Bueno, pero son visitas guiadas. Continúan las visitas nocturnas al cementerio El Salvador de Rosario. Sí, nocturnas, sí.
De día no tiene gracia. No, de no día, tiene gracia. De día voy yo también. Pero hay que aclarar que no es requisito morirse para hacer... No. Bien. No, bueno, no, vos vas como visita. Ah, digamos. bueno. Visita. Después salís. No te quedas. Volvés a salir. Está bien. Yo te digo, de día va cualquiera. Hasta sí, yo, sí, yo también, sí. De noche, seguro. No sé, de noche. Hay que animarse. Aunque es una visita guiada y es un contingente, un grupo de gente que va recorriendo el cementerio. Bueno, ya le voy a contar. Uy, qué bueno. ¿Qué tiene por ahí? Yo tengo, no sé, usted como hombre, Corradini, ¿qué opina de la mujer sin depilar? No me gusta. ¿No le gusta? No. Bueno, le aviso que se va a tener que ir amigando porque es la nueva moda ahora. Pero eso pasa poco en Europa, en Francia, acá no. No, ahora se está en todo el mundo, Corradini. Ya está. ¿Sí? Sí, saldremos con los vellos al viento. No me gusta. Sí, no me gusta. Mire, le voy a contar. No, la verdad que no me gusta. Bueno. Hasta casi digo una barbaridad, pero no. Resulta, por lo menos las axilas, ¿no? Una marca de ropa favorita de Beyoncé, la cantante. Sí. ¿Ubica? Bueno. Sí. Y varias fashionistas hizo una campaña gráfica de una modelo. Aparentemente es muy artista, no es una simple modelo, una figurita gráfica. La chica usa su pelo de colores, es además fotógrafa, artística, como... Completita. Sí, una especie de Marta Minujín del modelaje. Claro. Una cosa así. Bueno, resulta que ella no se depila las axilas y esta marca la ha tomado como cara de su campaña. Y bueno, se ve claramente que no está depilada. ¿Pero la modelo de qué nacionalidad es? La modelo, no tenemos la... ¿De dónde viene la noticia? Dígame dónde viene la noticia. Producción, por favor, después. Pero esto no es, decime que no, por lo menos decime que no es acá en Argentina. No es acá en Argentina. Ah, bueno, ya con está bien, eso. No es acá en ya Argentina. Ya con eso me quedo conforme. No, pero va a venir. Usted dice que va a venir la moda. Sí, acá va a venir esa moda, así que no sé, van los centros. ¿Y las mujeres cómo se sentirían? Los centros de estética tendrían que ayornarse. Y ahora en lugar de depilación ofrecer brushing. Sí, claro, corte. No la, sé. La famosa croquiñola. ¿Qué es eso? La permanente, señor. Ah, no sabía. No, bueno, claro. Soy modelo 83. Mi abuela, o las abuelas le decían sí. Croquiñola a la permanente, que ahora no sé si se usa tanto la permanente. No, creo que no. No se usa. Yo llegué hasta la toca. Claro. Yo sé que sería lo opuesto y es más casero que... Pero, tenían rulos y se querían dejar el pelo lacio y se hacían la toca. Pero no sé, a lo mejor alguna peluquera que nos esté escuchando y que nos pueda ayudar. Sí. Qué sé yo, 10, 15 años atrás se usaba muchísimo la permanente. Sí, en los 80, muy ochentosa la permanente. La croquiñola, sí, las mujeres grandes, las abuelas le decían la croquiñola. Ajá, mire usted. No, ahora se usa lo que tiene usted, por ejemplo. Las rastas. Las rastas se usa mucho, sí. ¿Sí, le parece? De una a lo mejor, no sé si tanto. No, a mí me gusta. Ay, gracias, sí. Gracias. Pero bueno. No sé qué usan las mujeres ahora, porque antes permanente, ¿ahora qué se usa? Se usa mucho el pelo largo ahora. ¿Pelo largo? Sí. Sí. A mí el pelo cortito en la mujer me gusta. Sí, que también me gusta, sí. Bueno, la cuestión es esta, ahora se viene, chicas, no se depilen nunca más, porque está todo bien. Ya actrices conocidas, como Drew Barrymore, ¿lo ubica Drew Barrymore? La verdad que no. Es la nenita de E.T., Ah, que, ahora sí. Que después trascendió ahora como sí. Actriz, también ha protagonizado muchas comedias románticas, sobre todo. Sí. Bueno, también se ha dejado las axilas así al viento. Y otra más pero conocida, Julia Roberts. Nah. También hizo lo mismo. Sí, nah. Sí, hace un tiempito salió la nota en todos los medios, salió mostrando su cabellera. Nah. Sí. Está jodiendo. No, lo estoy jodiendo, Robert. De verdad, Julia Roberts. Se nos cae. Ahí se le rompieron el corazón. Y sí. Sí. Seguro. Pero, y bueno, son las elecciones. La chica esta, la modelo es feminista, también hay una movida del feminismo de no nos depilamos más y qué. Mirá vos. Así que, bueno, bravo por ellas. Me gustaría saber qué opinan las chicas de Armstrong y la región. Mándenos las opiniones sobre al este Facebook. Tema. Sí, opinen. Si lo harían, si no lo harían, sí. Si les gusta o no les gusta. Sí, 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 hasta pensé y opinen. Bueno, vamos a una pausita. Ya tenemos a los próximos invitados después de la pausa. Ahora tenemos música. Un poquito de música. Y volvemos. Vamos bailando. Bien, continuamos. Estamos en Entre Amigos a través de la pantalla de Cable Imagen Amtron, a través de Frecuencia 1, 92.1. Salimos para toda la región y salimos por InfoRedAmtron.com para el país, el mundo y la estratosfera también. Sí, la estratosfera también. Sí, qué bueno. Como dijo Carlitos. Y recibimos a Carlita en este caso. Carlita Irasca. Salimos en bici hoy también. La profesora Carla Irasca que nos hace salir en bicicleta. ¿Cómo te va, Carla? Bien, muy bien. ¿Todo bien? Muy contenta de estar acá. Bueno, gracias por aceptar esta invitación de parte de nuestro programa. Porque la idea es un poco hablar de este proyecto
Mejor en bici. ¿Cómo marcha? Bien. ¿Sobre ruedas, podemos decir? Sí, sobre ruedas. Sí, con nuevas propuestas. ¿Y cómo nació? ¿Cómo surgió? ¿Cuál fue la iniciativa? ¿Qué te llevó a presentar este proyecto que tuvo también un reconocimiento de parte de la provincia? Sí, ¿eh? Es verdad. Sí. Ya como que me olvido de las cosas. Ya te habías olvidado, sí. Bueno, surge en el 2007, cuando tengo que elegir una temática para trabajar la tesis de la universidad, para rendir el último trayecto. ¿Vos sos profesor de educación física? Licenciada. Licenciada. Bueno. Por eso la tesis. Le decimos a la gente, porque por ahí hay alguna gente en la región, en el país y en el mundo que no te conoce, licenciada de educación física. Sí, bueno, sí. Pero es profesora. Bien. Pero por eso la tesis, digamos. Claro. Y bueno, tuve que elegir una temática y se me ocurrió agarrar el tema algo sobre la bicicleta. En un principio no sabía bien qué era lo que quería, porque primero es un pantallazo de lo que uno quiere y después, sí, a medida que vas abordando la temática, te vas dando cuenta realmente lo que querés. Cuando yo lo consultaba con mis profesores, la mayoría me preguntaba si yo quería hacer algo sobre entrenamiento de ciclismo. Uh-huh. Y en realidad no, yo no quería inclinarme para ese lado. No es que lo quería descartar, pero no, la investigación no iba por el lado del entrenamiento. ¿Apuntabas más a lo recreativo? A lo recreativo y social. Más que recreativo, social. ¿Se puede hablar de un estilo de vida? De un estilo de vida, una filosofía de vida más holística. Y bueno, cuando me planteaban esto del entrenamiento, yo les decía no, que bueno, que le quería dar otra mirada. Y bueno, en esto de investigar, de buscar en internet, en esa época, en el 2007, todavía no había mucho material del tema. O sea que sos una precursora en esto. No sé, es una precursora, pero uno saca ideas de otros lugares y creo que las adecua a lo propio y a lo que le gusta y a lo que vive, ¿no? En el día a día. La idea fue buscar, lo primero que tuvimos que hacer era buscar otros trabajos de investigación que hablen sobre lo mismo, y entonces, bueno, la mayoría de los que encontré estaban basados en España. Porque, bueno, estaban en español. Después también había algunos en Alemania, en algunos en otros idiomas. Sí. Pero bueno, lo que más abordé yo fueron los de España, por el tema del idioma más, claro, más fácil para obviamente la lectura. Así que bueno, empecé con la investigación y llevé adelante la tesis, que se basaba en ese momento, acercándome a los profesores, me caigo en la tutora. Decido que sea una socióloga. En realidad me lo recomienda mi viejo, que en ese momento era el director de la carrera. Entonces me recomienda que mi tutora de la tesis sea una profesora de sociología. Sí. Entonces el abordaje iba a ser desde el lado que a mí me gustaba. Y bueno, hice la investigación y bueno, me recibo. La investigación la hago acá en Armstrong. La investigación es sobre las costumbres, sobre las representaciones sociales que las personas de Armstrong tienen en relación al uso de la bicicleta. Ajá. ¿Y qué, se puede saber qué resultados arrojó esa investigación? Sí, que bueno, en realidad en nuestra cultura automovilística, hay, en una escala de valores, la bici está por debajo, ¿sí? Porque tiene que ver con una clase social baja. El que no tiene recursos para comprarse un auto anda en bicicleta. Claro. El chico que la usa como un juguete, no como un medio de transporte. Y bueno, y por ahí... Y algo en deportes, que se puede usar la bicicleta también. Y en cuanto al deporte y un poco también en cuanto al género, que salta, que la usan más las mujeres. Que los hombres, porque el hombre se lleva el auto. Ajá. Claro. Entonces la mujer queda en bicicleta. Sale a hacer los mandados en bicicleta. O hace lo que tiene que hacer en bicicleta. Eso es, a las conclusiones que se llegan son esas. Pero fíjate que cuántas cuestiones sociológicas que interesantes que exceden al punto inicial meramente ciclístico. Así que bueno, digamos que las conclusiones a las que abordamos, que esas eran las razones por las cuales no se usaba más aún la bicicleta de lo que se usa. Claro. ¿No?
que está sectorizado como a una parte de la sociedad. Uh-huh. Como te digo, a una clase social, al obrero que va a trabajar a la fábrica, seguramente el jefe no va en bici. Claro. Es muy raro que vaya en bici. Claro. ¿Cómo sería visto empleado, eso? Sí. Entonces, bueno, después cuando transformamos la tesis en proyecto, las actividades en qué se basaban, en revalorizar la bicicleta como medio de transporte. Uh-huh. Y enfocándose sobre todo en los beneficios, claro, que eso conlleva, que son un montón. En realidad, visto desde nuestra sociedad, que comprar el automóvil, yo siempre digo, no me feliciten cuando compre un auto. No me feliciten, claro, porque no tuve un hijo, no me recibí de una carrera, no, uh-huh, no es un logro, es, para mí es algo material. Claro. No es algo que, a lo que le dé valor. Sí, lo uso. Como no lo ve seguro. No lo ve como un mérito. Lo sí uso, pero... No tiene nada malo tener un auto, pero claro, se asocia a otras cuestiones. A una escala de valores, sí, que... A un estatus, sí, social determinado. Sí, seguro. Según el auto que vos tenés, en este pueblo, nos identificamos según el auto, sí, que tenemos. Sí, sí, y fuera de este pueblo también. También. Sí, 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 sí. Pero bueno, digo este pueblo porque es lo que la investigación la hice acá. Claro, exacto. En la sociedad, uh-huh, sería. Sí, sí, es una sociedad consumista, ¿no? Exacto. ¿Y cómo fuiste llevando el proyecto cuando lo volcaste por primera vez aquí en Armstrong? Cuando lo plasmaste, lo pudiste plasmar aquí en Armstrong la primera vez hasta hoy, ¿cómo fue funcionando? En un principio, bueno, yo transformo la tesis en proyecto y en un principio la presento en Rosario. Sí. Tuve la posibilidad de presentarlo allá. Uh-huh. Bueno, y apenas volví para acá, la presenté acá. Bueno, en un principio se me ocurre la idea de crear el grupo en el Facebook, uh-huh, que como para que eso vaya como funcionando solo, claro, de alguna manera. Entonces se creó el grupo en el Facebook y la verdad que eso fue buenísimo porque a partir de ahí empezaron a surgir un montón de cosas, uh-huh, y me di cuenta de que se podía llevar adelante sin demasiado esfuerzo. ¿Cuál es el Facebook? El Facebook es un grupo en realidad, uh-huh, que se llama Mejor en Bici. Uh-huh. Se llama Mejor en Bici. Después al tiempo yo le quise poner Mejor en Bici Armstrong porque sí surge el Mejor en Bici de Buenos Aires. Ajá. Que plantea Macri, creo que es en sí, el gobierno momento de la ciudad, Buenos Aires, gobierno de la ciudad. De la ciudad. Claro. Entonces le quise agregar Armstrong, sí, para distinguirlo en el Facebook y ya cuando lo quise cambiar había más de 300 personas en el grupo y no me dejó cambiarlo. Claro. Cuando vos tenés, ajá, más de 300 miembros, no te permite, sí, cambiar el nombre del grupo. Ah, mira, uh-huh, sí, sí, tiene esas reglas por ahí. Así que bueno, Facebook le quedó Mejor en Bici, pero bueno, sería Mejor en Bici Armstrong. Claro, 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 sello propio. Bueno, pero local. Sabemos que por ahí otras ciudades se van enganchando también, porque sí sabemos que en Cañada de Gómez también prendió y vos me decías que un poco están copiando este proyecto. Sí, en realidad porque nuestra amiga Gaby, que Gaby era Dalsen, de acá, Gaby Dalsen, sí, está viviendo en Cañada de Gómez, así que bueno, ella estuvo con ganas de llevarlo para allá, uh-huh, ella hizo un viaje en bicicleta, así que quedó muy enganchada con la idea y bueno, este 26 va a haber una bicicleteada allá. ¿Es la primera? Qué bueno. Es la primera. La primera. En realidad yo le comentaba a Gaby que en esto de yo todos los grupos que encuentro en el Facebook similares, ¿sí?, los agrego. Y le contaba a Gaby que en Cañada había dos grupos. Uh-huh. Pasa que no se conocían porque no tenían mucho movimiento en el Facebook y como no llevaron adelante bicicleteadas, claro, no se conocían. Entonces, Gaby lo primero que hizo fue ponerse en contacto con esos dos grupos que ya había en Cañada. Uh-huh. Que uno creo que se llamaba Cañada en Bici y otro... un nombre parecido, pero uh-huh, eran dos grupos que hay. Ahora, la última que hiciste acá en Armstrong, Carla, fue espectacular, sí, impresionante la cantidad de gente que se sumó. En general has tenido una muy buena convocatoria todas las veces. Cada vez más, sí, a eso voy, más, ¿no? Porque la última, yo, pasaron por la esquina de mi casa, doblaban ahí en la una esquina. Una nocturna fue. No te prendiste vos. No me prendí, pero no terminaba nunca de pasar. Estaba sentado gente, comiendo asado cuando pasaba pasó. Gente, pasaba y no terminaba nunca de pasar la gente en bicicleta. La cantidad impresionante. Sí, en realidad no me gusta a mí decir que mi convocatoria, digamos. Es un grupo que se creó. Bueno, sí. Y creo que el alma del grupo la formamos entre todos. Uh-huh. Si bien el empuje, el puntapié, claro, pero bueno. Bueno, después, pero es valioso igual.
Yo creo que sin hacer demasiado alarde, la gente responde. Sí. Porque la propuesta gusta, porque, no sé, porque es un momento lindo para compartir y bueno, y se genera eso. Uh-huh. Vos que viviste en Rosario, porque sí. Ahora hay un proyecto que está en marcha en Rosario, sí. Para que la gente utilice la bicicleta también. Sí. Quizás más que nada en el microcentro de Rosario. Se dio en Buenos Aires, como recién lo decíamos. En muchas grandes ciudades. Se está probando en Rosario. Pensás sí. Conocés Rosario y conocés bien la bicicleta. Sí. ¿Pensás que puede llegar a funcionar? Sí. Dudaste. ¿Dónde está tu duda? Puede llegar a funcionar y está buenísimo que se genere todo eso porque en Rosario, no en la época que yo estudiaba, pero sí ahora, hay cada vez más gente que anda en bicicleta. Sí. Ajá. Porque ya no se puede transitar en auto. Uh-huh. Y aparte por los costos, la gente ahorra muchísimo dinero yendo en bicicleta, tanto desde el transporte urbano como desde el auto. Porque el combustible. El combustible con tu auto o el transporte urbano. El estacionamiento, después no tenés dónde estacionarlo. Y tiempo también. Y tiempo. Una vez hicieron un informe, si no me equivoco, en CQC, donde comparaban simultáneamente lo que demoraban en ir una persona en bici, otra en uh-huh. colectivo y otra en sin auto. Sí. Y es increíble, en Buenos Aires los embotellamientos y toda la demora que tienen los transportes, conviene muchísimo más la bicicleta. Sí. Bueno, ahí me hiciste acordar que uno de los libros que yo abordo en la tesis es una investigación viejísima uh-huh. de que hace Iván Ilich, que es un escritor ya de hace mucho tiempo, que casualmente investiga eso. Ya en su momento, no me animo a decir el año porque no lo recuerdo, pero un ya, visionario. Sí, eso es impresionante porque ajá. hace muchísimos años atrás y él hace esa investigación ajá. En cuanto al tiempo, en cuanto al espacio que ocupa, la bici, el auto. Sí. Creo que es en el libro. Ahora no me acuerdo. No me acuerdo cómo se llama. Pero ahora, pensando en usar la bicicleta en Rosario, como se está pensando y se está proyectando y se está pidiendo que la gente utilice la bicicleta, ¿crees que la gente le va a tener un poco de miedo al hecho de andar en bicicleta en Rosario, que por ahí el automovilista no te respeta? Por eso yo la investigación la basé acá. Porque en realidad en Armstrong tenemos muchísimos menos impedimentos uh-huh. que en Rosario. En Rosario es un poco más peligroso por la inseguridad del tránsito, por la inseguridad por el parque automotor también, porque las calles están colapsadas de autos, es impresionante. Son muchas más taxi, las trabas que las que nosotros tenemos acá. Sí, o sea, hay ciudades que tienen, por ejemplo, ciudades que tienen montaña, que ahí se dificulta también mucho más uh-huh. andar en bicicleta. Sí. O ciudades en donde hay mucho viento, el territorio. Hay un montón de ciudades que tienen otros impedimentos que Armstrong no los tiene. Uh-huh. Por eso es que yo me focalizo en Armstrong. Uh-huh. No solo porque es mi ciudad de origen y donde vivo. Porque en ese momento en realidad yo estaba en Rosario. Pero están dadas las condiciones acá. Lo focalizo acá. Ahí porque es las condiciones se dan para que se use. Esto se pueda incentivar mejor. Sí, exactamente. Sí, sí, sí. A veces acá lo que ocurre, a lo mejor no tenemos viento ni nada de eso, pero que tenés que hacer 5 cuadras y agarrar el auto. ¿Sí? Sí. Menos también, te digo. Y yo no me pongo como ejemplo porque soy todo yo lo tampoco. Contrario. Así que es una buena invitación para agarrar la bici. Para revertir esta tendencia, esta moda. Sí, hacer 2 cuadras en auto. Que en realidad es una cuestión de hábitos. Por eso es tan difícil de cambiar y por eso el proyecto no se plantea como única vez y ya está. La idea es prolongarlo en el tiempo, porque no es de un día para el otro. Ir consiguiendo resultados a través del tiempo, ¿no? Exacto, los hábitos no son fáciles de cambiar, porque los hábitos tienen que ver con lo afectivo, con lo que la cultura nos transmite, con la forma en que nos criamos. Uh-huh. Y por eso creo que también a mí me llega tanto esto de la bici, porque a mí de chica me regalaban una bici y yo la limpiaba, la cuidaba. Claro. Y era una costumbre ya familiar. Claro. Las bicicletas dormían adentro de casa y todavía siguen durmiendo adentro, no están en el garage. Claro. Está bien. Pero también el hábito, si bien es difícil de cambiar, es real eso que decís, una vez que se adquiere, perdura.
Exactamente. A eso apuntamos. Por eso, bueno, ahora la gente me está también apoyando y propuestas de gente que sigue el proyecto de bajarlo a las escuelas. Así que bueno, Sería muy bueno. Una de las ideas es comenzar en la escuela donde yo trabajo, como para empezar a abordarlo y poder trabajarlo desde ahí, porque también hay mucha necesidad en las escuelas de trabajarlo desde, desde la educación vial. Muy bueno. Hace poco vi una noticia que no te puedo decir en qué lugar era esto, no me acuerdo, pero que se incentivaba el uso de la bicicleta a través de un aumento de sueldo los empleados que fueran... Eso en otro país. Seguramente. Sí, creo que mi hermano me había compartido... Lo damos por hecho, que es afuera. Sí, me había compartido algo en el Facebook, no me acuerdo si era en Bélgica o en Francia, no me acuerdo, pero era en Europa seguro. Sí. Acá o sea que además de lo que ahorras, te aumentan el sueldo. Te aumentan el sueldo. Claro. Sí, en una había leído que si vas a pagar los impuestos en bicicleta, te hacen un descuento. Ah, qué bueno. También. Eso estaría bueno. Sí. Estaría vale ir hasta la esquina en auto, hasta la esquina del banco y después agarrar la bici y llegar hasta la puerta. Ah, vine en bici. ¿Vine en bicicleta? Sí, claro. Hacemos el descuento que eso vine en bicicleta. Eso pasaría acá en Argentina. Ahora hay sí, claro. Bueno, por eso tiene que ver con los hábitos. Claro, seguro. Acá tenemos un mensaje de Laura Chau que nos dice, subís a la bici y te olvidas de todo. Uh-huh. Ah, sí, Laurita no. Es un miembro oficial de Mejor en Bici. Sí, usa muchísimo la bici. Sí. Bueno, Carla, muchas gracias. Por lo que decía Laura también, aparte de una cuestión de salud física, también te hace muy bien la cabeza, ¿no? Sí. Es verdad que te olvidas de todo. Sí. Te despejás. Es verdad. Bueno, tenemos algunos mensajes, a ver, para Carla saludando. Tenemos algunos mensajitos aquí. Walter nos está escuchando. Walter nos está escuchando en Río Cuarto. Ah, de mi día. A través de InfoRedAmtron.com. Bueno, allí nos está escuchando en Río Cuarto con todo el equipo acelerando. Gracias, Carla, muy amable. Gracias. ¿Cuándo es la próxima bicicleteada? No quiero poner fecha, pero bueno, ya hay propuestas de distintos ámbitos, desde lo privado también, que todavía no hicimos nada desde lo privado, así que vamos a ver qué surge. La idea es tampoco cansar a la gente ni cansarnos los que organizamos, porque muchas veces me parece que no es tanto el trabajo y yo no me doy cuenta y hace un mes que estoy trabajando y cuando pasa la bicicleteada quedo destruida. Rendida. Claro. Porque parece que yo no me doy cuenta porque lo hago con gusto y no, es como que no me cuesta. Es un cansancio lindo después. Sí, es un cansancio lindo, pero después quedo. Pero necesitas un descanso. Planchado. Un descanso, necesitas un descanso. Sí, para. Para reponer las pilas. Yo quiero destacar algo que, bueno, por supuesto, Carla, por su modestia, no lo va a decir, pero ella acá trajo su tesis, que está manchada con los huevos que le tiraron cuando salió, que fue calificada con 10. Hay huevos, harina, mira, de todo. De todo, hierba, debe haber, capaz que nos podemos hacer un mate acá con la hierba. Que, bueno, fue calificada con 10. Sí, eso me parece que es remarcable. Eso tengo que destacar, que mis amigas están siempre atrás. O sea, sí, que se copia. Están atrás, pero casi te arruinan el 10 que tenés acá, mirá. Para lo que las necesites. La señora Carla Erasca ha presentado y defendido su tesis, obteniendo la siguiente calificación. 10, tribunal compuesto por, bueno, están las firmas, universidad. No digas que está mi viejo en el tribunal. No dije nada, están las firmas, dije. Universidad Abierta Interamericana, sede Rosario. Eso fue por acomodo. Una persona muy capaz, Carla, así que te felicito. Bueno, gracias, y gracias, Carla, también por acompañarme vos en el proyecto, que cuando estuvimos con el proyecto de Ingenia, fuiste parte del proyecto. Sí, en el jurado. Pero arriba la bici no la vi, ¿eh? No, sí. Sí, estuve arriba de la bici. Bueno, usted no estuvo, se quedó comiendo asado en su casa. Yo no. La parte de los videos y la difusión. Bueno, gracias, Carla. Gracias, vale. Carla. Vamos a la pausa, Fer. Sí. Te dejamos todo a vos. Continuamos en Entre Amigos en este sábado, hermoso sábado que tenemos. Por lo menos nosotros no salimos, pero la gente que viene de afuera nos dice que... Dicen que está lindo afuera. Está muy lindo el sábado. Sí. Por ejemplo, el doctor Alejandro Varela, que nos está acompañando y cumplió con la promesa también de las masitas. Sí, las masas la verdad finas. Que se reportó. Yo le dije que en 15 minutos teníamos algo para comer arriba de la mesa. Qué poder que tiene usted. Y gracias al doctor Varela, aquí estamos. Y no sé si pagaste vos o pagó Marianela. No sé.
Pagué yo. El consultorio, el consultorio. El consultorio. Lo dona el consultorio. ¿Cómo va, doctor? Bienvenido. Bien, bien. Buen día. Buen día, gracias por aceptar la invitación. No, gracias a vos por invitar. La verdad, es un placer estar con usted y digo que lo seguimos nosotros todos los sábados, así que la verdad, bien contento. Bueno, ¿puedo hacer una primera pregunta que es el tema más importante? No, no, la consulta tiene que ir y pagarla. No, no quiero hacer ninguna consulta acá. La consulta tiene que ir y pagarla. Ah, eso que no me va a mirar si tengo una caries. No tenemos los elementos acá tampoco. Bueno, está bien. Claro. Hago otra pregunta entonces. Sí, dale. No tanto de índole odontológica. Se dice en la calle, no sé, a lo mejor es un rumor propio del pueblo, ¿no? Que usted es el que está verdaderamente detrás de los asados Corradini. Soy la sombra de Corradini. La sombra. ¿Pero quién los hace? En parte. En 50 y 50. Compartimos. 50 Corradini y 50. Enciende el fuego. Hay que trabajar en equipo. Mira, ahora ya está ahí. Hay que trabajar en equipo. Ah, ya está. Bueno, ya está. Bien. Sí. Yo soy la sombra, pero ahora ya puede ir él al frente. Se puede ir largando solito. Sí. Bueno, queremos convocarlo al doctor Alejandro Varela, que es odontólogo, y un poco para consultarte de distintos temas, obviamente que no va a ser la primera entrevista, vamos a tener varias de aquí en adelante, pero el primer tema, Alejandro, queríamos un poco abordar el tema de la caries dental en el chico, en el niño, porque por ahí hay que estar muy atento a este tema, ¿no? Uno no le presta mucha atención. Pero la verdad que hay que prestarle mucha atención, ¿no? Contanos un poquito. Bueno, la idea por ahí es arrancar definiendo un poquito qué es la caries para que la gente pueda entender que la caries es una enfermedad infecciosa, ¿sí? Que tiene alta prevalencia en la población mundial, no solamente en nuestro país. Hoy, por ejemplo, en Argentina sabemos que tenemos de cada 6 chicos 6 de cada 10 chicos tienen algún tipo de lesión de caries. Ahora, cuando vos decís un porcentaje alto. Sí, es altísimo. Es alto. Cuando vos decís una enfermedad infecciosa, parece contagiosa, por lo menos. Es contagiosa. A eso iba, que para muchos es nuevo. Para muchos lo que estás diciendo es nuevo, no lo conoce. Y es importante saberlo. Exactamente. Y esto surge de varios trabajos de investigación que digamos, la odontología va avanzando día a día y van surgiendo distintos trabajos de investigación. Y bueno, esos trabajos de investigación lo que hacen es demostrar que es una enfermedad que se transmite, ¿sí? De los adultos a los niños. ¿De qué manera, por ejemplo? Mira, generalmente a través de la saliva, ¿sí? De los adultos y fundamentalmente de la madre. ¿Por qué de la madre? Pues la madre es la que generalmente está más en contacto con el chico, que por ahí comparte con el chico los elementos, digamos, la cuchara, el tenedor, por ahí prueba la temperatura de la mamadera. Es muy común ver que por ahí a veces está la mamá con el chiquito, se le cae el chupete y ¿qué hace? Sí. Lo limpia con la saliva y a su vez se lo da al niño. Y ahí es donde le transmite una bacteria, que es la que genera la caries, que es, digamos, hay un conjunto de bacterias, pero hay una que es la principal, que es el Streptococcus mutans. ¿Esa es como la más conocida? Esa es la principal. Después hay otras bacterias que también juegan un rol protagonista en el proceso, ¿no es cierto? Así que la idea por ahí siempre es prevenir eso, o sea, tratar de transmitir esta información a las mamás para que presten atención en esos detalles que van a hacer que el niño, digamos, que no tenga ese contagio que es, digamos, una de las fundamentales causas que por ahí generan caries en los chiquitos. ¿Y de qué manera puede incidir esto en los que son, por ejemplo, lactantes que todavía no tienen dientes? Mirá, no los tienen. La caries aparece cuando aparecen los dientes en la boca. Sí. ¿Los dientes de leche? Los dientes de leche. Pero generalmente promedio a partir de los 6 meses empiezan a erupcionar las piezas dentarias. Claro. Y empieza a aparecer algo que se llama placa bacteriana. La placa bacteriana es como una película que se forma alrededor del diente y que tiene saliva, tiene bacterias. Entonces, ahí es donde empieza a aparecer el Streptococcus mutans. O sea, si no hay dientes, no hay caries, Claro, pero mi pregunta apunta fundamentalmente a lo que se puede llegar a subestimar
el tema de la caries, digo, las mamás que dicen, ah, total son dientes de leche, después se le caen. No, todo lo contrario. ¿Se le cae el diente de leche, desaparece la caries? No. ¿No? Bien. ¿Por qué? Porque hay un periodo de transición, o sea, nunca va a estar el niño, una vez que empieza a erupcionar las piezas dentarias, nunca va a haber una etapa donde no va a tener ningún diente en la boca. Uh-huh. Porque el recambio es paulatino, claro. o sea, que van... Se van cambiando los dientes de leche y van apareciendo los dientes permanentes. O sea, nunca va a estar. Una vez que erupcionó el primer diente, sigue todo el proceso y va a tener dientes siempre en la boca. Entonces, otra cosa, que si el es muy importante que el chiquito no tenga caries, porque primero, porque no, si tiene lesiones de caries, es muy difícil la atención odontológica a un niño. Digamos, y más si es a la temprana edad, que por ahí hay que motivarlos mucho, hay que tener muchísima paciencia. Claro. Y hay muchos de los colegas que por ahí no se dedican tanto a la odontopediatría porque es difícil. Los chiquitos, si uno los motiva bien, es un placer atenderlos. Se portan a veces mejor que uno grande. Pero es complicado. Entonces, lo importante es eso, que no tenga lesiones de caries, porque a su vez las piezas dentarias de leche son la guía de los que vienen atrás. Claro. Si tiene pérdida prematura, muchas veces demora en la erupción del permanente, el chiquito tiene dolor, no se alimenta bien, se pierde espacio, porque los dientes de leche ocupan un espacio que va, digamos, a colaborar al desarrollo de los maxilares. Entonces, si pierde temprano ese diente, se achica ese espacio y es muy probable que después tenga algún problema en cuanto a la alineación de los dientes permanentes. Entonces es fundamental la prevención en los chiquitos. Alejandro, recién vos decías que por ahí el niño, al estar más en contacto con la madre durante el día, por allí la madre es quien le puede transmitir esta bacteria. Exactamente. ¿Qué cuidados tendría que tener la mamá a la hora de estar en contacto permanente, diario, con el niño, con el chiquito? Primero, control. O sea, la mamá, desde que, por ejemplo, una mamá que planifica un embarazo, debería hacer un control para tratar de eliminar todo tipo de caries que tenga en la boca y tener ya la boca sana. Cuando estás planificando el embarazo. Planificando el embarazo. Sí. ¿Por qué? Porque cuando transcurre el embarazo, es muy importante que ella tenga una buena salud, porque digamos la atención odontológica en la mujer embarazada, hay algunas precauciones que hay que tener. Y a su vez, cuando el niño nace, si la madre ya está infectada con el Streptococcus mutans, es muy probable que este chiquito tenga lesiones de caries también. ¿Recién nacido? Cuando empiezan a aparecer, a los seis meses, o sea, vos ya sabés que... Sí, te digo, los primeros meses, sí. Entonces, si la madre está sana, hay una alta probabilidad que este chico también tenga dientes sanos. Yo creo que la prevención hay que trabajarlo desde los dos lados, desde la mamá, sí. Y que la mamá entienda que por ahí tiene que tener ciertos cuidados en cuanto a, digamos, si sabe que tiene lesiones de caries, tratar de no probar el chupete, claro. De no compartir los utensilios, digamos, la cuchara, el tenedor, todas estas cosas que por ahí muchas veces. ¿Y acerca de la higiene dental de los niños muy chiquitos? Acerca de la higiene dental, es muy importante, muy buena pregunta. Gracias. Cuando empiezan a erupcionar las piezas dentarias a los 6 meses, la mamá lo que puede hacer es, con una gasa, ¿sí?, limpiar esas piezas dentarias, ¿sí? Y después también hay en digamos, lo puedes comprar, vienen unos cepillos que son muy chiquititos que uno se lo pone en el dedo. Ajá. Y puede limpiar ese diente, o sea, eliminar lo que se llama la placa bacteriana, que es ahí a donde se aloja el Streptococcus mutans, que ahí es donde genera los ácidos que forman la caries. Ajá. ¿Eso ya lo podemos hacer en los primeros meses del apenas chiquito? Apenas erupcionan las piezas dentarias, porque... Te repito, cuando aparecen los dientes, aparece la placa bacteriana y aparecen las bacterias. Entonces, desde el inicio de la erupción puede limpiarlo. Y otra cosa muy importante en los chiquitos es que hay que inculcar el hábito de la higiene. Ajá. O sea, el chiquito aprende de lo que hacemos nosotros los grandes. Si nosotros los grandes nos levantamos a la mañana, y el chiquito se levanta con nosotros y nos vamos al baño, y el chiquito ve que nosotros no lavamos los dientes, él mismo va a sentir esa necesidad de cuidar sus dientes. Entonces, si los adultos no le transmitimos ese hábito, es muy probable que el chico tenga deficiencia en la higiene.
Y el secreto de todo es eso, o sea, si nosotros tenemos una buena higiene, no tenemos por qué tener problemas. Ajá. Y otra cosa fundamental también es la dieta. El Streptococcus mutans se alimenta de hidrato de carbono. El hidrato de carbono está en todas las harinas. Uh-huh. Nosotros los argentinos nos encanta comer harina. Sí. Entonces, tenemos, digamos, el alimento de esa bacteria. No hay problema que se consuma el hidrato de carbono. Lo que hay problema es consumirlo y no eliminar lo que queda en la boca. Claro. ¿Está? Que de ahí es donde estos microorganismos se alimentan, forman ácidos y que van a dañar el esmalte dental o la raíz o, digamos, en sí, la pieza dental. ¿Y qué pasa con las golosinas? Que los chicos comen tantas golosinas. Mirá, durante el día. Yo a todos mis pacientes les digo, no hay ningún problema en que comas golosinas. El problema está en que si vos comes golosinas y no te lavas los dientes. Claro. Ahí está el problema. Los chicos pueden comer golosinas, no hay problema, pero se tienen que lavar los dientes inmediatamente después de comerlas. Uh-huh. O sea, ¿inmediatamente después de comerlas? Sí. Tiene que eliminar todos los restos que quedan de comida. Entonces, si vos dejás eso en boca, va pasando el tiempo y esas bacterias empiezan a procesar ese resto de comida que queda y generan ácidos. Claro. Ahí está el problema. Uh-huh. Te hago una pregunta respecto a la pasta dental. No sé, sí, si es mito o realidad. Dicen algunas personas que es poco más que un jabón saborizado y que con un cepillo nada más ya te podés lavar. Perfecto. Sin pasta. Claro, sin pasta. Mucha gente detractora de la pasta dental dicen que es nada más que para refrescar un poco el aliento, sí, pero no tiene una utilidad. Uh-huh. Para la salud. No es tan así. ¿Cómo es la cosa? Ojo. Las pastas dentales surgen, digamos, como para favorecer la higiene. Uh-huh. ¿Sí? Vos la higiene de tu boca la podés hacer sin pasta dental. Sí. Uh-huh. Hoy en día las pastas dentales tienen componentes que favorecen a la salud de los dientes. ¿Sí? Uh-huh. Tienen flúor, tienen sustancias remineralizantes, tienen antisépticos, tienen detergentes, que hacen a que, digamos, el detergente, ¿qué va a hacer? Va a ayudar a que se remueva más fácil. Claro. Los restos de comida de la boca. ¿Sí? Uh-huh. O sea, no quiero decir que está mal usar la pasta dental, está perfecto. Lo importante es usarla. Claro. ¿Sí? Uh-huh. ¿Está? Recién nos mandaban una preguntita, nos enviaban una pregunta. ¿A qué edad empiezan los niños a cambiar los dientes de leche? ¿A qué edad, sí, empiezan a cambiar los dientes? El primer molar permanente empieza a los 6 años. Uh-huh. Que no cambia, sino que aparece solito. Entre los 6 y los 8 empieza a cambiar los incisivos. ¿Sí? Sí. Inferiores, después siguen los superiores. Después, entre los 7 y los 9, los premolares. ¿Sí? Entre los 9 y los 11 cambian caninos y primeros y segundos molares. Uh-huh. ¿Está? Más o menos esa es la cronología. Uh-huh. ¿Qué pasa? Por ahí a veces la mamá se preocupa porque demora un poquito más en erupcionar. Uh-huh. Hay un tiempo, cada uno es distinto. O sea, vos sos distinta que yo, él es distinto que vos, y el tiempo que este chiquito demora en erupcionar no es el mismo que otro. O sea, claro, por ahí a veces demoran un poquito más, como también tengo casos que son prematuros. Sí, acá, digamos, justo Fernanda Pérez nos está mandando que Tiago tiene 4 años y ya cambió 2 dientes. Exactamente. La biología, yo le digo a todos los pacientes, en biología 2 más 2 muchas veces no es 4. Lo que sí es importante prestar atención, que si pasa mucho tiempo del tiempo de recambio, sí hay que preocuparse e investigar un poquitito qué pasa, por qué sería no está mucho cambiando. Tiempo. Por ejemplo, si pasa 2 años del tiempo, por ejemplo, tenía que erupcionar a los 6 y el chico está a los 8 y no le salió el incisivo, bueno, ahí, uh-huh, sí habría que, uh-huh, investigar alguna razón. Claro. ¿Sí? O sea, tomar alguna radiografía, consultar al odontólogo, uh-huh, fundamentalmente. Alejandro, recién cuando Fernanda preguntaba por las pastas dentales, sin dar nombres, ¿vos podés recomendar alguna pasta, alguna crema dental que tenga algún producto en especial que puede favorecer al lavado, a la higiene, a la limpieza? Mira, en el mercado hay una gran cantidad de pastas dentales. Todas son buenas siempre y cuando las usemos.
Bien. ¿Está? Eso claro. Es primer punto. Eso. Primer punto. Sí. Algunas están preparadas para disminuir la sensibilidad, otras están preparadas para combatir la gingivitis o la inflamación de las encías, otras están preparadas con un poquito más de abrasivo para tratar de aclarar un poquito el color de los dientes. Lo que pasa es que la indicación de esto tendría que ser media personalizada, o sea, por ahí... Claro. Sí, sí. Para ella le puedo indicar un tipo de pasta dental y para vos otra. Está bien. Entonces por ahí estaría piola la consulta con el profesional, que el profesional es el que está capacitado como para poder transmitirle esta información y que sea la pasta que corresponde para el cada paciente. Exactamente. Seguro. Así que bueno, la verdad que... Ah, nos quedaba... ¿Es cierto que existe el ratón Pérez? Me preguntan acá. Sí, existe el ratón Pérez. Existe el ratón Pérez, chiquitos. Sí. Bueno, para la pregunta que nos quedaba, que también es importantísima y muy seria, el tema del blanqueamiento de los dientes, como Susana, que brilla en la oscuridad, por ejemplo. Que brilla en la oscuridad. Sí. Bueno, el blanqueamiento es un capítulo amplio. Sí, lo podemos dejar para otra entrevista. Podemos dejarlo charlar, si querés lo tocamos, pero es un tema que es amplio y por ahí está piola para charlarlo. Por ahí es una de las cosas que está en boga hoy, es el blanqueamiento dental. ¿Es una cuestión estética solamente o sirve para alguna otra cosa? Es estética y es salud. Ajá. Sí. ¿Está? Porque hoy la odontología estética... no es meramente estético, sino que si vos tenés los dientes lindos, blancos, alineados, tenés también salud. También favorece, claro. Salud, digamos, más que nada psicológica, porque vos te sentís cómodo ante la sociedad. Hoy vos salís a la calle y le preguntás a la gente cómo quería tener tus dientes y yo quiero tener los dientes blancos y brillantes. Claro. Entonces, es una cuestión de salud más que nada, más que estética, ¿sí? Bueno, pero lo podemos ampliar en la próxima. Sí, me gustaría por ahí recalcar algunas cosas en cuanto a la prevención de la transmisión del Streptococcus mutans, que es la bacteria que genera la caries. Sí, sí, decinos. Como para poder cortar un poquito la cadena del adulto al niño. Claro. Fundamentalmente las madres aconsejar a que hagan una consulta, que evacúen todas las dudas que tengan en cuanto a la forma de la higiene, la técnica de cepillado, qué es la bacteria del Streptococcus mutans, qué es la placa bacteriana, que es esa película que comentábamos, que una vez que vos la conocés y la detectás en tu boca, vos sabés que la tenés y la tenés que eliminar. Ahí, por ejemplo, a los chiquitos muchas veces uno utiliza ciertos pigmentos que tiñen la placa bacteriana, entonces vos le mostrás con un espejo y el chiquito sonríe. Y vos le enseñás a eliminarla. Pero a veces con la lengua misma, cuando hay mucha placa bacteriana, vos te pasás la lengua por los dientes y notás como algo áspero, como algo rugoso. Y vas, te cepillás los dientes, eliminás esa placa bacteriana y te volvés a pasar la lengua y vas a notar que tus dientes están más lisos. Se siente al tacto, eso es muy importante. En este momento yo creo que los que nos están viendo, escuchando, nosotros mismos estamos con la lengua tocándonos los dientes. Pero es un ejercicio. Es un ejercicio que está piola para incorporarlo como hábito. Y fundamentalmente el secreto de todo está en mantener una buena higiene. Yo le digo a todos mis pacientes, lo más barato es el cepillo. ¿Por qué? Porque vos venís a mi consultorio, al que el consultorio, yo te tengo que cobrar una consulta porque es mi trabajo. Claro. Te duele una muela, no pudiste ir a trabajar, estás perdiendo dinero. Se te cayó un diente, estás socialmente incómodo. O sea, lo fundamental acá es que hay que inculcar el hábito de la higiene. ¿Vos recomendás alguna periodicidad durante el día, digamos? ¿En qué momento hay que lavarse los dientes? Mirá. Yo recomiendo, o sea, el común es 3 veces al día. Sí. Pero cuanto más veces, mejor. Y fundamentalmente la de la noche. ¿Por qué? Porque a la noche, cuando nosotros nos acostamos, disminuye la cantidad de saliva en la boca. ¿Viste que cuando uno duerme tiene la boca seca? Sí. ¿Qué pasa? La saliva tiene un montón de componentes que hacen, y digamos que van a trabajar en contra de estas bacterias, ¿sí? Entonces, si disminuye la cantidad de saliva y yo no me lavo los dientes y me quedo comida, las bacterias están en su salsa, están bailando a full. Entonces, la de la noche es fundamental. Esa tratemos de no olvidar porque ahí es donde, digamos,
en mayor cantidad trabajan las bacterias sobre estos alimentos que quedan en la boca, ¿no es cierto? Y después, obviamente, después de cada comida, en lo posible, lavarse los dientes. Seguro. Y otra cosa, el cepillo dental tiene que ser un cepillo blando. ¿Sí? Ajá. Yo tengo muchos casos de pacientes que por ahí vienen y dicen, no, yo me compré el más duro porque me da la sensación de que tengo los dientes más limpios. Claro. Todo lo contrario, porque vamos a hacer, primero que va sacando esmalte, de a poquito se va gastando el esmalte. Segundo que provocamos retracción de las encías. Sí. Empezamos a mostrar raíz, empezamos con problemas de sensibilidad. Si la persona tiene buena frecuencia de higiene, con un cepillo blando, la placa bacteriana es blanda, porque cuando es nueva es blanda, es fácil de eliminarla. Entonces, cepillo blando con mucha frecuencia, tenemos buena higiene. Bien. Una pregunta más que me llega, Alejandro. ¿El ácido de los cítricos arruina los dientes? Yo también acá tengo... Todo lo que es exceso hace mal. Sí. O sea, si vos te tomás 3 litros de jugo de naranja por día, es muy probable que ese ácido dañe los dientes. Ahora, si vos te tomas un vaso de jugo al mediodía, no te va a hacer absolutamente nada. Lo que sí tiene que tener en cuenta cuando consumen bebidas con ácidos, que deben esperar un ratito para lavarse los dientes. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el cítrico tiene ácido, el ácido orada el esmalte. Ajá. Entonces, si vos te tomás un vaso de jugo y terminaste de tomarlo, y a los 5 o 10 minutos vas, te lavas los dientes, ese ácido ya actúa en el esmalte y no permitió que la saliva haga la eliminación de ese ácido y la neutralización de ese ácido y, digamos, que permita que el esmalte no se vaya degradando. ¿Se entiende? Sí. Entonces, lo importante acá es que espere media hora, 40 minutos, que la saliva haga su trabajo y después sí vamos y nos lavamos los dientes. ¿Está? Muy bien, bueno, clarísimo. La verdad que hay un millón de consultas, te dejamos y te comprometemos para una próxima entrevista. Bueno, cuando gusten, yo la verdad que te agradezco enormemente y espero que se haya podido entender la charla y que le sirva a la gente para poder cambiar un poquito el hábito. El doctor Alejandro Varela, odontólogo, muchas gracias, Alejandro. Muchas gracias. Muy amable. Vamos a la pausa, tenemos un tema de Los Rurales, sí, una banda de Armstrong. Sí, de acá. Sí, sí. Lo vamos a escuchar ahora, ¿te parece? Dale. Y lo vamos a ver también. Dale. Tiempo caminando a algún lugar, hoy veo que me encuentro donde decidí marchar. Oh, nena, esa es la verdad. No traigo más que el blues en mi corazón. Cuando la noche abandona al viejo sol, sin preguntarte, hace planes para dos. No, nena, no digas que no. Yo canto el blues en mi corazón, el blues en mi corazón. Mi corazón, el blues de mi corazón. No traigo más que el blues de mi corazón. La verdad, yo canto el blues de mi corazón.
corazón. El blues en mi corazón. El blues en mi corazón. El blues en mi corazón. No traigo más que el blues en mi corazón. Yo canto el blues en mi corazón. 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 No traigo más que el blues en mi corazón. Bien, ahí estaba el tema de los rurales, el blues de mi corazón, sí. Lindo tema, ¿eh? Un video creo que hecho por Martín Case, si no me equivoco. El video también, con sí. Gente de Amtron, con sí. Martín Case, que estuvo laburando en este video. Y hablando de gente de Amtron, un saludo a Jardín Venecia, que nos acompaña todos los sábados con nuestra carpeta publicitaria. Sí. Jardín Venecia, en Delfo Cabrera, 1160, teléfono 46-2006. Ya comprometemos al aire en este momento. Sí. Para el sábado que viene le vamos a comprometer a Cecilia, sí. O a Cristina, o a las dos, si quieren venir aquí al programa para hablar de... A charlar un poco de las plantas. Sí, las plantas. ¿Qué podemos plantar ahora? Sí. ¿Qué época tenemos ahora? ¿Qué es lo ideal para poner uh-huh. en casa, en el jardín? En el patio Jardín Venecia en Delfo Cabrera 1160. ¿Qué sí. tiene por ahí, señora? Tenemos mensajitos. Dale. De Meli Biagetti, dicen que nos mira siempre y pide que la anotemos para las entradas para ver a Piquín. Bien. Pato Balonchar dice una genia Carla, por Carla Irasca, que estuvo con nosotros recién. Eva dice cada sábado me copan más. Bueno, Eva, gracias. Y tenemos un mensaje de Adrián Santini. Ah, está, dice, en Río Cuarto también. Sí, saludos desde Río Cuarto, que está cocinando milanesas para todos con muso. Milanesas para todos. Sí. Bueno, para todos están escuchando a través de Inforred, de Inforred.com. Claro, por internet. Y la región nos escucha a través de Frecuencia 1, 92.1. Y por supuesto que estamos a través de la pantalla de Cable Imagen Amtron también. Sí. Milanesas. Che, papas fritas también hará, Santini. Y no sé, supongo, porque para acompañar las milanesas... Ahora, ¿cuántas milanesas tienen que hacer? Porque son como 20 ahí en el equipo. ¿20? No sé, pero son un montón. ¿Y cuántos come cada una? A ver, que nos pase muso cuántas milanesas están preparando. Sí. Y qué sé yo, un par de milanesas cada, por lo menos, un par de milanesas. Dos por lo menos. Y sí, tamaño... Los hombres son de comer tamaño, mucho tamaño también. Normal. Sí. Bien, te presento. Te sí. presento con kiosco de diarios y revistas Lorenzetti... En Roldán 176, ajá. Teléfono 490-552, donde tenés muchísimo material, todos los diarios, revistas de decoración, cocina, atención chicas, entretenimientos, deportes, weekend, actualidad, espectáculos, kiosco de diarios y revistas Lorenzetti, Roldán 176. Sí, te digo, me ha pasado de ir a comprar una sí. revista y salgo con revista para toda la familia. Y yo más que nada para los chicos también, claro. Llevo mucho para los chicos. Sí. De allí. Está de, bueno, de para incentivar la lectura cuando son chicos, una revistita, una historieta. El otro día, por ejemplo, fui a buscar el álbum de la Copa América, ajá. que salió con el diario La Capital. Sí. Y también está todos los lunes con el diario Clarín. Ajá. El libro de las mil y una noches. Sí. Este ahora lunes. Que está de moda. Sí. Este lunes. Sí. El segundo tomo. El segundo tomo. Así que encarguen bueno. el diario Clarín allí en Lorenzetti, uh-huh. porque viene el segundo tomo de el libro Las Mil y Una Noche. Ajá. Creo que hasta mira, no sé si no va a estar Onur vendiendo. ¿Está Onur vendiendo? Va al kiosco ahí diario bueno, y revista. A más de una señora le va a interesar ese dato. Creo que está Onur para las mujeres y Yerazade para los caballeros. Ah, pero muy bien. Sí. Muy bien. Bueno, tenemos una nota con Lito Cruz. Tenemos no sé una cuándo nota... vos hiciste la nota con Karina, así que vos disponés cuándo va la nota. Bueno, yo principalmente, más que sí. la nota, yo quiero voy a aprovechar ahora que no están Walter y Karina. Sí. Para hacer una denuncia. Epa, porque, ¿qué pasó? Y yo me documenté, investigué todo para ir a hacerle la nota a Lito Cruz y no me dejaron hacerle las notas que yo. Las preguntas que yo había redactado. Sí. Sí. Yo hice una listita, fui con mi listita ahí al lado de Lito y me dije, no, para, déjame verlas. Sí. Me pidió Karina. Karina, y te se puso a leerla y después le dice a Walter: Walter, mira lo que quiere preguntar. Walter las leyó y los dos dijeron, no podés preguntar. ¿Y qué era? Esto. ¿Se puede saber? Las voy a leer para que la gente sepa. Dale. Bueno, yo tenía preguntas para hacerle a Lito Cruz, no se las este hizo. Gran actor. No se las pude hacer. Bueno, para empezar, le voy a preguntar si era bueno o malo. Porque ¿como actor o como persona? Como persona, porque vio que da malo sí, Lito sí, Cruz, sí, tiene sí. muchos personajes de sí, malo. Sí, y yo sí. tenía miedo
cuando le hiciera las preguntas, no sé, que se enojara, que me retara, que me mirara mal. Entonces, bueno, lo mejor es preguntarle directamente, ¿usted es bueno o malo? Está bárbaro preguntarlo, sí. Que él diga, sí. Bueno, después, una duda que tiene todo el mundo. Cuando los actores lloran, ¿lloran en serio o se ponen unas gotitas en los ojos antes de salir a escena? Está muy buena esa pregunta. Claro, eso es... Todo el mundo lo piensa. No me lo dejaron preguntar, no. Ah, qué mal que estuve. Sí, la verdad que sí, de esto es censura. A mí me interesaba saberlo eso también. A todo el mundo, no, me dijeron, no, ¿cómo le va a preguntar eso? No. Como si fuera una pregunta tonta. La otra, ya que Lito Cruz compartió cámara con Pablo Echarri. Claro. Yo le quería preguntar, ¿es tan lindo como se ve en la tele o no? Y le quería preguntar... Esa era una pregunta de Cholula, digamos. Bueno, pero también a la gente le interesa. Para las chicas, yo le quería preguntar bien. Eso a Lito Cruz. Sí, sí, sí. Bueno, ¿cómo iba a desaprovechar esa oportunidad? Y también le quería preguntar de paso si conocía a Facundo Arana. Pero vos le estás preguntando por otros tipos. Lo estás desmereciendo a él también ahí en esas preguntas. No, al contrario. Lo estoy destacando porque él conoce a actores famosos. Claro, pero bueno, si che, estoy yo acá, me preguntas por Bueno, Arana, también usted, claro, y por Pablo Echarri, común. Y yo estoy acá, ¿y cómo? ¿Usted hace causa común con Karina y Walter? En esa pregunta sí, en la otra no, en la otra no, porque a mí me interesaba también vamos, el tema del llanto. No lo quiero seguir escuchando con Radini porque veo que usted se pone al lado de ellos. Yo trato de ser imparcial, viste, en algunas cosas te no, doy no razón, se nota, en otras no tanto. Bueno, voy a seguir con otra pregunta. Dale. ¿Se besan con lengua los actores? ¡Epa! Y bueno... No sé, hay besos así muy apasionados. Algunos que no, besos creo que sí. Para mí que más de uno aprovecha. Sí, sí. Y bueno, sí. Yo digo, ya que Lito Cruz tiene una gran formación como actor, sí. ¿Cómo no le voy a preguntar eso? ¿Cuántos besos habrá dado? ¿Cuántos besos habrá dado? Bueno, y esta un poquito... A lo mejor esta sí no daba para preguntar. ¿Era muy jugada esta? En las escenas de desnudos. Sí. ¿Se ponen microtangas? Ah, eso también me no interesa. No sé si tiene muchas escenas de desnudo, Lito, porque no da muy de galán, pero... Eso me interesaba también, ¿eh? Claro, ¿ves? No, tampoco me la dejaron hacer. Y la última pregunta que le quería hacer es si Lito Cruz es Horacio González, que es el director de la Biblioteca Nacional, un intelectual argentino. Sí. Le quería preguntar eso. También, no, bueno, ninguna de esas preguntas... ¿Ninguna de esas preguntas pudo hacer? No. ¿Y qué le preguntaron? Y no sé, veamos la nota. ¿Vamos a ver la nota? Vamos a la nota. Bueno, dale. Bienvenido a la localidad de Tortugas. Cuéntenos un poquito cómo es el hecho de estar aquí. Mira, lo más lindo es el asado que estamos comiendo, el encuentro. Bueno, en realidad es una tarea que estamos haciendo hace tiempo acá con Claudia en Rosario, pero que yo trato de llevarla a todos los lugares que pueda para conseguir ordenanzas municipales que promulguen, que hagan conocer y que... tenga recursos del teatro independiente, que son los actores y actrices que eligen esa vocación para contar algo sobre lo que pasa en la sociedad, sobre lo que pasa en sus pueblos, sobre lo que pasa en cada comunidad. Creo que el teatro en un momento se alejó de la gente y empezó a contar historias demasiado personales, familiares, por el tema del proceso militar. Pero ahora yo creo que el teatro independiente, después de todo lo que pasó hoy en la democracia, estamos trabajando conjuntamente con las instituciones gubernamentales. En el nacional con el gobierno nacional, en la provincia con el gobierno de la provincia y en Rosario con el gobierno de Rosario y con los municipios de cada uno de los lugares. Entonces el teatro independiente empieza a ser parte de la comunidad argentina y no alguien que critica a otra parte de la comunidad. Y para eso tenemos que trabajar en solidaridad, y ahí Claudia fue la que propuso este vínculo un poco más asiduo entre nosotros, el pueblo, el gobierno, el municipio, los candidatos, los diputados, y acá encontramos a una estrella tortuguense, y acá mi amigo Daniel, es una persona que cumple esa función porque tiene una inquietud a través de cómo comunicar a la gente cosas de él, cosas que tiene, cosas que siente, cosas que le importa a la sociedad. Por eso escribió Las Bataclanas, la primera obra que se dio aquí con las chicas, va a escribir la segunda. O sea, no es que estamos nosotros, contamos con ellos, contamos con ustedes, contamos con vos, contamos con el cameraman, contamos con la gente para que lo nuestro tenga una continuidad y llegue hasta el lugar donde nosotros no podemos llegar. O sea, que esa es la tarea, y yo creo que nos recibieron muy bien,
pero tenemos que irnos con algo en las manos, con una ordenanza municipal que le dé recursos a un movimiento teatral que crea lugares, pequeños lugares, en muchos barrios que son inhóspitos para la cultura. Y en esos barrios, al haber un espacio de 40, 50 personas como espectadores, permite que la gente por lo menos tenga una alternativa a la salida del colegio, del trabajo, de la universidad, y diga, bueno, ahora voy un rato al barrio con algunos seres humanos a ver un espectáculo, a escuchar un concierto, a ver una exposición de pintura, a escuchar un político, a que algún reportero de televisión o reportera los televise, como para que pueda promocionar lo que estás haciendo, porque nosotros, ustedes son compañeros de ruta para nosotros. ¿Cómo se encuentra el teatro hoy en la Argentina? Yo creo que está, como siempre, está óptimo. En la época en que estaba abajo, lo bueno que había es que criticaban por qué estaba abajo, sobre todo los procesos militares, pero había todo un movimiento subterráneo en la clandestinidad que cuando apareció Teatro Abierto explotó y se vio que estábamos trabajando aún en medio de la censura. Cuando apareció la democracia, ya el teatro empezó a aliarse con la democracia, con los gobiernos, y empezaron a aparecer obras extraordinarias, empezó a aparecer una calle corriente que tiene a Nito Artaza, que es un grande, a O'Neill o a Amadeus con Oscar Martínez, nosotros estábamos haciendo El toque de un poeta, y también Todos eran mis hijos, hay revistas, hay para todo público. Entonces, por primera vez, el teatro pone a la vista de la gente aquella cosa que de pronto la persona tiene ganas de ver esa noche. ¿Viste? ¿Dónde vamos, vieja, esta noche? No, nos quedamos un ratito. No, vamos a salir, si no. Entonces, claro, porque elegir una noche y un espectáculo es como cuando elige una comida, ¿no? Que dice, ¿qué como? Y a ver, entonces vos ves en las personas que leen la carta, que dicen, a ver, entonces investiga en su mundo interno del gusto, ¿qué me gustaría? Entonces dicen, no, salado, no, pescado. Pasta, o sea que esa investigación del interior para ver lo que uno come también pasa en la parte cultural. ¿Qué libro leo? Y a ver, sí, un poema, no, leo el diario o una novela policial. Y en el teatro es igual, está con la mujer en su casa y dice, ¿qué vemos? Y yo quiero reírme un rato, bueno, vamos. Entonces, esta circunstancia de ir hacia el interior de la persona para elegir un gusto, un libro, un poema, una música, ¿no? Quiero escucharlo a Beethoven. Y el otro, y bueno, y hoy no, hoy escuchemos a Divididos. Bueno, viste, esta investigación al interior para ver qué quiere hacer y ver y disfrutar se lo ofrece el teatro, los libros y la televisión igual, ahora que tenés El Matador. Este no me gusta, Pau, te matan. Las veces que me habrán matado, ¿no? Igual yo que mató más ustedes en varias telenovelas. Ah, bueno, pero eso es ficción, te estoy hablando de la realidad. No te hagas la vaga, ¿ok? Yo te estoy hablando de ficción. Ahora, si que querés hablar de la realidad es otro tema. Bueno, yo creo que es importante lo que está pasando. Y es importante que aquellos actores o actrices o escritores o pintores que de pronto tienen cierta llegada a la gente, tienen que participar de aquella gente que de alguna manera tiene que surgir de los pueblos. Yo lo sé porque yo surgí de Berisso, va a surgir. Empecé en Berisso. Y deben saber que tienen que trabajar y que no deben desconfiar de sus capacidades, pero para eso tiene que tener un lugar. Yo en Berisso tenía 74 colectividades, donde todas las colectividades tenían un espacio donde contaban, bailaban y actuaban su propia historia, con su música, sus ropas, sus orígenes, la guerra, el hambre y el agradecimiento a cómo los recibió América, que les dio lo mejor que un hombre puede tener, que es trabajo. Entonces estas cosas las contaban a través del teatro
Y ahí es donde me interesó y vi y me di cuenta y me impactó que el teatro es una manifestación social hecha por gente que se especializa en la forma de esa manifestación. Y ahí empezó mi vida y mi carrera, y yo creo que eso es esencial. El teatro es un lugar en donde es inherente a la raza humana, ¿no? La gente se refleja a sí misma viéndose en el escenario y aprende. Yo supongo, no sé, en la época de las cavernas, alguien cazó un tigre, fue a la tribu, se paró la rama y dijo, bueno, voy a hacer cómo se caza un tigre. Hizo la sigilosidad, hizo el hombre, hizo el silencio, hizo el tigre. Y la gente aprendió lo que tenía que hacer para que el tigre no te coma. Y a medida que avanzó el cerebro humano, en Shakespeare ya uno ve los más delicados matices de la conciencia, como son los celos, la ambición, el amor no comprendido, el mundo este de los celos del cerebro, que de pronto la imaginación es más fuerte que la realidad y mata a alguien que imaginó que lo engaña, como les pasa a mucha gente, ¿no? ¿Vos imaginás que alguien te engaña? No. No, porque llega a tu casa. Pero si no llega, vas a tener problemas, ¿entendés? Qué buena onda, ¿eh? Sí, la verdad que sí. Una persona muy agradable, Lito Cruz. Recordemos que Lito Cruz estuvo este lunes en la localidad de Tortugas. Sí. Le mandamos un saludo, un gran abrazo a toda la gente de Tortugas que nos escucha a través de Frecuencia 1, 92.1 y a través de la web inforedamtron.com. Estuvo Lito Cruz en Tortugas como parte de un proyecto también de Daniel Perazo de la comuna, sí, de Tortugas. Que también estuvo con nosotros en el programa. Daniel Perazo, que también estuvo haciendo la nota. Sí. Y de esta nota hay una segunda parte. Bueno, nos queda una segunda parte. Para el próximo sábado. Para el sábado que viene. Sí, sí. Bien, perfecto. Nos vamos a ir despidiendo. Tenemos los ganadores. Vamos a cerrar con un par de temitas, algo de música. Primero vamos a dar los ganadores de las dos entradas para Hernán Piquín. Nada más ni nada menos. Sí, Hernán Piquín, talentoso. Sí, talentosísimo. Sí, sí, un gran bailarín. Se llama Hernán, señor. Digo, no, hablando en serio. Sí. Gran espectáculo, el próximo viernes en Cañada de Gómez, en la sala del Teatro Verdi, Hernán Piquín presenta Pasional. Y aquí nosotros ya sorteamos, ya le damos a conocer... Sí. Los ganadores o ganadoras. Es una entradita para cada una, son dos ganadoras, dos mujeres. Bien. Una entrada va para Laura Resónico y otra entrada para Gisela Bruera. Les pedimos por favor a las chicas que nos envíen por mensaje privado a nuestro Facebook sus respectivos números de documentos. Bien. Y después nosotros nos conectamos con ustedes para la producción se pone en contacto con ellas. Exacto. Para ver. Nosotros. Claro. Para ver cómo hacemos, si se anuncian en boletería directamente o pasan a retirar por algún lado las entradas. Bien. Así que reiteramos. Reiteramos las ganadoras. Laura Resónico y Gisela Bruera, una entradita cada una para ir a ver a Hernán Piquín el próximo viernes en el Teatro Verdi de Cañada de Gómez. Bueno, vamos con un temita, Fer, y después ya cerramos. Nos despedimos. Ya nos despedimos. Tema musical, nos despedimos y ya dejamos el sábado. Muy bien. Muy bien, estamos en el final de este nuevo programa de Entre Amigos. Un saludo grande a toda la gente que está del otro lado de la pantalla de Cable Imagen Amtron y también de Frecuencia 1, 92.1, de InforedAmtron.com. Nos van llegando algunos mensajes en el final del programa. Vamos a reiterar las ganadoras de las dos entradas para Hernán Piquín el próximo viernes en Cañada de Gómez. Cómo no, son Laura Resónico y Gisela Bruera. Chicas, por favor, mándenos su número de DNI. Sí. Por mensaje privado, el Facebook de Entre Amigos. O que pasen durante la semana por el cable, que nos ponemos de acuerdo para que las chicas tengan las entradas. Bárbaro. Esta tarde hay castraciones masivas aquí en Amtron, organizado por la Municipalidad de Amtron, el grupo Como Perros y Gatos, y Protégeme, castraciones masivas hoy, aprovechen, gratuitas para todas las mascotas, en los galpones de la estación Más. Sí. Esta tarde hay fútbol en Las Parejas. Juega a 7 de la tarde. 7 de la tarde. Sportivo con Unión de Villa Crouz por el torneo argentino A. Y mañana, a través de la pantalla de Cable Imagen Amtron, a través de Frecuencia 1 y a través de InfoRed, vamos a estar con los programas especiales de las elecciones. Sí, vamos a estar cubriendo un gran equipo de trabajo. Un gran equipo de trabajo, una gran cobertura que vamos a hacer mañana por las elecciones PASO
aquí en toda la provincia de Santa Fe. A la hora 13 vamos a estar... No, 12.30, perdón. Ajá. 12.30 al mediodía, 12.30 sí, con un programita especial. Uh-huh. Y luego a las 20 horas... Ya con algunos resultados. Con algunos los primeros resultados. Y luego ya los resultados definitivos, ¿no? Muy bien. Y notas y todo el material del día. Sí. Bueno, ¿qué le queda? Tenemos mensajitos. Dale. Valeria Zanardo dice, qué lindo el video de Blues de mi corazón. Ah, muy saludos bueno. Saludos a todos. Sí, sí, sí. Alejandra Lupión dice, un grande Ale Varela. Y después tenemos un mensajito. No tan grande porque es peticito, pero... No, literalmente. Por lo que sabe, digamos, como profesional. Claro, por como lo profesional, que sabe. Un grande. Sí. Oh, qué malo que es usted, sí. Corradini. Bueno, dice, el primero de mayo, atenti, ¿eh? El primero de mayo no se cocina. ¿Por qué? ¿Qué hay? Porque locro. Abre la brasería Daco. Oh, así sí. Que ya tenemos la comida resuelta el primero de mayo, que además es feriado. Bueno, ellos abren. ¿Primero de mayo abren? Sí. Bien. Sí, inauguran. En calle Chile, 1949. ¿Primero de mayo el Día del Trabajador? Bueno. Y ellos lo celebran trabajando y ahorrándole el trabajo de cocinar. Claro. A usted, señor. ¿Inauguran esta brasería dónde? En calle Chile, 1949. Y tenemos los teléfonos para los que quieran ir encargando. ¿Ya? Dale. 15-68-88-68. Bien. Muchos ochos. Y 15-67-4217. Uh-huh. Tiene que ser cerca de mi casa, eso, Chile. Ah, bueno. Chile, 1949. Pero justo el primero de mayo, está bien, para que festejemos todos el Día del Trabajador. Y sí, y nos ahorremos el tema de cocinar, que decidir qué se come, todo eso. Bueno, nos estamos despidiendo, ¿eh? Gracias por acompañarnos. Esperemos que el sábado que viene retornen Karina y Walter. Sí, si quieren, que vengan a trabajar. Si quieren volver, claro. Sino que se queden tranquilos, cada uno en su lugar. ¿Cómo? ¿Viene ahora? Pequeños Gigantes, ¿el domingo a qué hora? A la 1:00 p.m. Una de la tarde, Pequeños Gigantes. El programa Pequeños Gigantes, este domingo a la 1:00 p.m. por la pantalla de Cable Imagen. Programa estreno, sí. Ajá. Este domingo, linda hora, a la 1:00 p.m. Sí, de la tarde. Sí, en hora del almuerzo. Ah, pegadito al programa de las elecciones. Sí. 12:30 el programa de las elecciones. Y pegadito, después Pequeños Gigantes. Pequeños Gigantes. Sí. Que los chicos no votan. No. Los chicos no votan. Todavía no. Bueno. Fer, a ver, los últimos mensajes que nos llegan. Ya está. Bien. Graciela. Bien, perfecto. Un saludo para Graciela, perfecto. Bien. Señora, nos vamos. Nos vamos. Muchas gracias. Hasta el próximo sábado. A ustedes también, muchas gracias. Nos vemos. Nos vemos.